Hola, buenas tardes a todos. Gracias por estar acá, somos un montón. Bueno, mi nombre es Diana. En principio, agradecerles a todos los que están acá. Estamos muy felices a anticiparles que el taller va a quedar grabado y a disposición para los que no puedan estar hoy o para verlo nuevamente. Pueden ir dejando preguntas o pidiendo la palabra en el chat para que podamos ir respondiendo más adelante a medida que vayan hablando. Síganos en las redes, La Tinta CBA en Instagram y Twitter, La Tinta en Facebook, suban fotos, arroben a La Tinta si compartimos, y también pongan nombre y apellido en el chat para poder hacerles llegar los certificados más adelante. Con paciencia con los certificados porque van a ser un montón y van a demorar, pero van a llegar. Bueno, para empezar quiero contarles qué es La Tinta. Para los que no nos conocen, La Tinta es un medio de comunicación independiente, cooperativo y autogestivo, un portal de noticias surgido en Córdoba, Argentina, y un proyecto que abarca actividades vinculadas a la comunicación, la cultura, el periodismo de investigación y la formación. Nacimos en el 2016 en un contexto marcado por el neoliberalismo como una apuesta a la acción colectiva basada en la economía popular, social y solidaria. Desde La Tinta venimos hace 3 años trabajando en diversos proyectos con la Fundación Rosa Luxemburgo. Este 2020 nos encontró en plena pandemia y con un nuevo proyecto, porque siempre manijes. Por un lado, un libro, Tintas para escribir las resistencias, que recopila los artículos y fotografías producidas por nosotros durante estos 4 años. Y por el otro, el taller de formación Periodismos en Diálogo con dos instancias virtuales, la que pasó el jueves pasado, el fotoperiodismo situado, y esta de hoy, el periodismo como narrativa situada. Queríamos que Ana María Vázquez Duplat nos comparta algunas palabras. Ana María es coordinadora de proyectos en la Fundación Rosa Luxemburgo, espacio fundamental para que todo esto sea posible. Ana María, ¿andas por ahí? Hola Diana, ¿cómo estás? Sí, por aquí estoy. Bien. Gracias por invitarme a abrir hoy el taller. Bueno, sí, como dijo Diana, yo soy Ana María, soy coordinadora de proyectos de la Fundación Rosa Luxemburgo, Oficina Conosur. También, como ella dijo, desde el año 2018 venimos trabajando de forma articulada, junto con La Tinta y en sus inicios con una enorme colaboración de la Biblioteca Popular Julio Cortázar, que hizo posible que existiera este trabajo articulado y nos allanó un camino que parecía que nos iba a poder al principio, pero que nos lo allanó. Así que siempre yo agradezco a la Biblio porque está ahí para dar una manito, no solamente con ustedes, sino con otras organizaciones de Córdoba. Así que en ese sentido también estuvo presente la Biblio y por eso la nombro. Como dices, desde 2018 venimos trabajando articuladamente. Para la Fundación Rosa Luxemburgo fue un descubrir, la verdad, muy potente en términos políticos, encontrarnos con La Tinta, en el sentido de que nosotros estábamos buscando desde la Fundación, desde el eje democracia, que es el que yo coordino, poder empezar no solamente a abrir un campo de relación con medios alternativos de comunicación popular, sino que a su vez queríamos empezar a encontrar aliades para hacer procesos de formación política en lo que tenía que ver con la comprensión de la trenza, colonialismo, patriarcado, extractivismo, ¿no? O capitalismo en su forma de desarrollo extractivista. Y entonces ahí nos encontramos con La Tinta, que ha sido un gran aliado para eso, no nos equivocamos. Y por eso la relación con La Tinta se ha venido desarrollando durante estos 3 años de distintas maneras, pero siempre pensando en cómo comunicar o formar en esto, ¿no? En la comprensión de cómo los sistemas de dominación se relacionan, se retroalimentan y persisten y subsisten gracias a que existen los tres, ¿no? Así que bueno, en eso la verdad que para nosotros es una alegría poder encontrarnos también en este año tan raro, tan inusual y que nos ha dado la vuelta a la vida a todos y a todas, en donde claramente todas las desigualdades se quedan a la luz de los ojos de quienes no querían verlas, y por eso también estos procesos de formación y de encuentro y de profundización de las relaciones políticas de quienes creemos en la imperiosa necesidad de construir modelos de políticos igualitarios
se hace necesario sostenerla aún en los ámbitos de crisis, o mejor aún, más aún en los momentos de crisis. Así que agradecerle a La Tinta por también confiar en la Fundación Rosa Luxemburgo para este proyecto. Decirles que esperamos que esta relación para el próximo año continúe. Resaltar que una de las cosas más lindas que le pasó a la Fundación el año pasado fue la serie Humus, porque, bueno, nos abrió algunas otras miradas que desconocíamos, profundizó unas que veníamos trabajando, y ratificó también algunas líneas de abordaje que teníamos en nuestra línea temática de feminismos. Así que agradecerles por también haberle puesto tanto corazón y seguirle poniendo corazón a la producción de sus contenidos y de sus formatos, que nunca pierden la ética, pero tampoco nunca pierden la estética. Así que muchas gracias. Y lo otro que quería decirles es que me tengo que retirar pronto, porque ahora empiezan otras tareas mías de militancia. Ya me había comprometido con una reunión, así que tengo que dejarles, pero seguramente en esas tareas de militancia también nos vamos a encontrar, porque bueno, así es, nos vamos a encontrar en todos los ámbitos. Me voy a quedar un ratito, pero muy seguramente en unos minutos me tenga que ausentar, pero bueno, aquí estoy, y muchos éxitos en este taller, segundo taller, y que sigan para adelante con más iniciativas. Muchísimas gracias, Ana María, muchas gracias por tus palabras, la verdad que muy contentes, y bueno, en esto que decís, ¿no?, de la importancia de encontrarnos, mucho más ahora, ¿no?, que no nos estamos pudiendo encontrar en persona, encontrarnos en estos espacios, es fundamental para todos los que creemos que efectivamente hay urgente, hay que construir otras formas y otros mundos donde quepan muchos mundos. Muchas gracias, y bueno, obviamente ya hablas del año que viene, nosotros ya manejando siempre, así que el año que viene seguramente seguiremos. Y volviendo a esto que hablaba antes del libro, ¿no?, Tintas para escribir las resistencias, que es un poco el proyecto de este año de La Tinta, junto con estos talleres, digamos, como les contaba, son nuestros 4 años como compilados, ¿no?, un poco haciendo un repaso, y a partir de esa revisión que hicimos para este libro, de toda nuestra propia producción, nos surgieron muchísimas preguntas, y eso, entre otras cosas, fue lo que me llevó a pensar estos encuentros, ¿no? Puntualmente, para este encuentro, nos hicimos varias preguntas. ¿Qué historias elegimos visibilizar y por qué? ¿Quiénes toman la palabra en nuestros medios? ¿De qué modo nos vinculamos con nuestras fuentes? ¿Cómo historizar la trama detrás de sus palabras? ¿Cómo trasladamos al papel los olores, los sonidos o las corporalidades? ¿De qué modo transformamos experiencias en relatos periodísticos? ¿Y cómo construimos un periodismo de la escucha? Para pensar todo eso y mucho más, hoy invitamos a María Claudia La Negra Albornoz, María Mancilla y Lucas Fauno Gutiérrez. Ahora yo les voy a presentar a las tres y me voy a callar para que hablen ellas. María Claudia La Negra Albornoz es referente del feminismo villero de la Organización Popular y Movimiento La Poderosa. Formó parte de La Mirada Poderosa en Desafío 2019, programa conducido por Marcelo Lotoviazda en C5N. María Mancilla es editora de Anfibia, cronista en Las 12, de Página 12 y Hecho en Buenos Aires, docente de Argra Escuela, fue editora de El Argentina, estudió comunicación en la Universidad Nacional de Rosario, fue relatora y becaria de la Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano. Y Lucas Fauno Gutiérrez es activista y periodista, actualmente es editor de audiencias en Agencias Presentes, columnista en Radio Futurock y parte de la asociación Ciclo Positivo. Colaboró en medios como BuzzFeed, Página 12, Washington Post, Match Music, entre otros. Y compartió 2 charlas TEDx sobre activismo y visibilidad. Les paso la palabra, arrancamos con La Negra y seguimos. Acuérdense de dejar preguntas y pedir la palabra en el chat, así vamos después respondiendo. Bueno, buenas tardes, qué lindo compartir esta tarde desde diferentes puntos del país. Yo estoy en Santa Fe, en mi barrio, en Chalet, tratando de conseguir conectividad, que en estos tiempos es tan valioso para poder encontrarnos. Agradecemos enormemente a La Tinta por esta invitación, y bueno, contarles o narrarles lo que el feminismo villero, el movimiento La Poderosa,
viene haciendo ya también hace 16 años que venimos caminando desde Argentina a Latinoamérica, ampliando horizontes, sembrando semillas, y cuando nos ponen a reflexionar al respecto de lo que es la narrativa, de cómo nos narramos, de cómo nos contamos, decimos que nuestra narrativa nace desde las villas, desde los barrios populares, de nuestros territorios, ahí con las patas en el barro, es que hacemos todo lo que hacemos y hacemos periodismo también. Periodismo villero, un periodismo que nos cuenta a nosotras mismas, a nosotros mismos, tratando de romper con la hegemonía de las empresas de medios de comunicación, que muchas veces cuentan una parte de la realidad, una parte de lo que yo me imaginaba cuando pensábamos la charla. Si solamente el país estaría contado por los medios hegemónicos, ¿qué veríamos? ¿No? ¿Qué parte de la realidad se vería? Bueno, nosotras tenemos nuestra propia narrativa, y para esa narrativa necesitamos palabras. Siempre ponemos énfasis en la necesidad de palabras. ¿Por qué decimos esto? Porque en realidad tener palabras es un complejo mecanismo mental que para conseguirlo también tenés que tener la panza llena, tenés que tener una casa, tenés que tener un barrio urbanizado, tenés que tener educación. O sea, para narrarnos siempre andamos buscando palabras. Y muchas veces con nuestras vecinas, cuando charlamos, vemos que no tuvieron acceso a la educación, que no pudieron terminar la escuela primaria, algunas no están alfabetizadas. Entonces tenemos que buscar las palabras y reconstruir también las palabras. Entonces en estas narrativas es que nos movemos y fuimos construyendo estos espacios de resistencia. Y pensarnos en esta complejidad, en este mecanismo tan particular de tener palabras, pensamos que tenemos, pues las palabras, si yo por ejemplo les digo a ustedes, cierren los ojos, imaginen una mesa. Van a cerrar los ojos y la mesa les va a aparecer, ¿no? Ahora si yo le digo, cierren los ojos y piensen en interseccionalidad. Ah, es más difícil imaginarse la interseccionalidad. Porque hay palabras que son concretas y hay palabras que son abstractas. Bueno, hay palabras que tienen mucho de metáfora. Bueno, entonces, si nosotras decimos que tenemos que ir construyendo nuestras narrativas, tenemos que ir buscando nuestras palabras y tenemos que darle a esas palabras una estructura. Y eso es que parece tan sencillo cuando cerramos los ojos y decimos mesa, decimos silla, decimos pan, decimos agua, se complejiza en la medida en que hablamos de palabras más abstractas. Entonces, es un recorrido de mucha pedagogía villera, decimos, en donde nos vamos fortaleciendo porque las vamos aprendiendo y las aprendemos a usar. Así nace nuestra gran propaladora, que es la Garganta Poderosa, que puede contar nuestras historias, en donde podemos contar, una herramienta tan importante para un movimiento social, porque en realidad la garganta es eso, es contar las historias que nos pasan, las que nos duelen, las que nos ponen felices, contarlas en un medio de comunicación como la garganta, que es un medio autogestivo, un medio que no tiene propaganda, que no tiene publicidad, que supimos entonces construir y cada vez fortalecer a través de las redes sociales, ¿no? Porque nuestra Garganta Poderosa está en papel, pero también tenemos mucha llegada a través de las redes sociales, a través de Facebook, a través de Twitter, de Instagram. Entonces, pudimos construir una trinchera hecha de palabras, pero también hecha de ollas, hecha de historias, hecha de cables que no llevan luz, sino que a veces llevan fuego, de caños que a veces no llevan agua, y desde esa construcción es que pudimos hacer visible algo que es tan difícil,
como esas capas de opresión que son las que llevan la interseccionalidad. Entonces, cuando decimos interseccionalidad, nosotros decimos que hay una capa de un varón, de un pibito en una esquina, jugándose la vida. Hay otra capa de opresión de una mina empobrecida. Hay otra capa de opresión de un puto o una torta en un barrio consiguiendo la moneda para comer. Otra capa de opresión que es una traba jugándose la vida en una esquina. Esas son las capas de opresión que nosotras vemos y podemos decir a través de nuestro medio de comunicación, que es la garganta, y podemos denunciar entonces, ¿para qué? Para cambiar la realidad, porque en realidad la realidad es la que nos duele todo el tiempo. Y porque estamos, cuando nos narramos, estamos llenas de voces, de no solamente voces uniformes, porque somos voces diferentes, somos voces contonadas, somos voces que reproducen lo que pasa en nuestros territorios, en nuestros barrios. Entonces, por eso nos parecía fundamental que si queríamos compartir con ustedes, también teníamos que compartir las voces de nuestras compañeras. Y para eso seleccionamos un videíto cortito, que es justamente el video en donde las compañeras, en el año pasado, en el Encuentro Plurinacional de Mujeres en La Plata, pudieron contar cómo llegaron, qué quieren, qué queremos, y también lo pudimos hacer en la televisión argentina, en horario central, en un programa como el de Slotoviazda, en el Desafío 2019 el año pasado, y pudimos llevar nuestro feminismo, porque por lo general en los encuentros, las que somos encuentreras, sabemos que después se cuentan cosas que no pasaron, o que pasaron y no son lo importante. Entonces dijimos, bueno, vamos a llevar a la televisión argentina en horario central, en donde se habla de política, las cronistas villeras de La Poderosa, pudimos llevar entonces y contar nuestro feminismo villero en el programa de Esloto, y nos pareció re importante traérselos hoy para compartir y ver cómo nuestro periodismo es de la escucha, y esa escucha la agrandamos y se las compartimos a todos. Así que si podemos ver el videíto. Este encuentro de La Plata para nosotras es un reencuentro importante porque necesitamos traer la voz del feminismo villero que viene desde abajo, de las bases, con las distintas reivindicaciones, ¿no? El feminismo villero para mí, para mis compañeras del barrio, es estar todos los días poniéndole el cuerpo a todas las problemáticas de nuestros barrios, especialmente a la olla, que la llevan de lunes a lunes, los 365 días del año. Yo vengo desde Jueya, de la provincia de Jujuy. Jamás desde mi comunidad hubiera imaginado conocer tanta gente, compartir. Marché porque hay muchas mujeres trans que sufren la discriminación, muchas mujeres trans que sufren la violencia. Desde las comunidades originarias hasta las villas, vivimos montones de naciones. Me considero plurinacional, creo que desde que nací, porque vivo en un lugar que existió muchísimo antes, que el Estado se conforme como Estado. Trajimos ayer también en la marcha del tema también del cupo laboral trans. Es importante porque cuando yo fui a buscar un trabajo, nunca me lo dieron. Yo no tengo trabajo en blanco. En nuestros hogares hemos empezado a tener que lamentablemente empezar a racionar de nuevo nuestros alimentos, o pensamos si comemos bien al mediodía o a la noche, o qué hacemos con nuestra familia, cómo nos alimentamos. Entonces, eso se tiene que mostrar, se tiene que escuchar en todos lados y que el reclamo sea y tenga un buen resultado. Bueno, ahí estábamos escuchando las voces y viendo esas caras que cuentan lo plurinacional y que lo cuentan desde las tonadas de cada una de las compañeras que venimos construyendo
este movimiento social, que es un 70% construido con mujeres y disidencias sexuales, y que estamos en esta pandemia en una situación súper compleja, pero muy organizadas, y eso nos permitió salir adelante en estos meses tan, pero tan duros. Y así nos construimos y reconstruimos permanentemente, también gracias a la solidaridad. Como les decía, este movimiento es autogestivo, es muy independiente, no independiente, muy independiente, y esto nos permite movernos más allá de los colores políticos, partidarios. Nosotras tenemos muy en claro que respondemos al territorio, porque somos el territorio. Entonces, cuando militamos la comunicación popular, estamos siempre metidas en el territorio. La garganta es una herramienta de transformación y fundamentalmente de visibilización, ¿no? Como lo que vimos, ya que salva un montón de vidas, y esto también es recontra importante para nosotras. Decimos que salva vidas porque justamente visibiliza lo que no muestra ningún medio de comunicación, lo que no muestran los medios hegemónicos. Nosotras, las que estamos por acá, las que nos juntamos hoy, los que nos juntamos hoy, me parece que tenemos otra mirada, otra narrativa. Entonces, bueno, este ejemplo que les decía de que salvamos vida, por ejemplo, Iván y Ezequiel, que fueron dos pibes torturados en la villa, y que gracias a que pusimos el cuerpo, que su familia puso el cuerpo, que Iván y Ezequiel pudieron denunciar que seis perfectos los habían torturado, es que llevamos a un juicio que justamente logró la condena histórica de estos tres prefectos. Que también tenemos muy cerquita y siempre acompañados a los organismos de derechos humanos, que siempre están tan cerca personas tan fundamentales como Norita Cortiñas y Adolfo Pérez Esquivel. Y también lo que hacemos, y muy dolorosamente, es también denunciar las muertes, esas muertes evitables que tenemos en nuestros territorios. Tan claro lo dijo Ramona Medina, nuestra compañera de la 31, con un telefonito, antes de su muerte, contaba cómo faltaba el agua mientras el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires decía que sí había agua en la 31, al inicio de la pandemia. Contamos tan tremendamente cómo nos mataron a Sabina en La Rioja, cómo su asamblea de la Virgen de los Desatanudos pudo gritar, buscar y después visibilizar entonces cómo la policía no la había buscado, una nena de 11 años víctima de un femicidio que todavía sigue sin justicia. Porque realmente la organización que tenemos, esta organización que tiene mucha discusión y que tiene mucho consenso para llevar al medio de comunicación lo que queremos decir, en un ensamblaje y en un engranaje muy complejo, porque somos muchas, somos muchos, somos 114 asambleas, entonces la comunicación tiene que estar muy aceitada para que podamos visibilizar lo que realmente entendemos que es prioritario. Y esto lo hacemos con consenso, no son dos o tres definiendo esto va a salir en La Garganta, esto va a salir en la revista de papel, sino que el consenso se da a través de las asambleas, que es un gran trabajo, es mucho trabajo, pero es la manera que tenemos entonces de poner las prioridades sobre la mesa. Y eso es realmente muy importante porque nos sentimos muy identificadas con lo que realmente decidimos que salga. Entonces, bueno, estas historias que elegimos visibilizar están hechas de barrio. En octubre publicamos nuestra revista número 100, y ahí se refleja entonces a las luchadoras, a los desafíos, está el orgullo. Sobre todo elegimos visibilizar lo que no elegimos que suceda. O sea, no elegimos que se muera Ramona, no elegimos que maten a Sabina, pero sí elegimos ponerlo en nuestro medio de comunicación. Elegimos poner la pobreza estructural, definirla, entenderla, que también es todo un camino. Porque, como les decía, hay palabras que son concretas y son más fáciles de entender, pero hay palabras que son abstractas y son más difíciles de entender.
Cuando decimos pobreza estructural, que la escuchamos siempre en los medios de comunicación, a los grandes economistas, a los gobernantes, cuando decimos pobreza estructural, en realidad estamos hablando de mi vecina que no pudo terminar la primaria, su mamá que no pudo tener una educación y su abuela que no fue alfabetizada, y ninguna pudieron conseguir un trabajo en blanco. Y esto es la pobreza, nosotras somos la pobreza estructural. Porque la pobreza estructural tiene cara de mujer. Y esto lo hablamos en nuestras asambleas y lo hablamos en nuestras rondas. Entonces entender, por ejemplo, esta frase pobreza estructural lleva un tiempo de discusión y de debate en nuestras asambleas y en nuestras rondas de feminidades. Entender, por ejemplo, el Producto Bruto Interno, PBI. Pues sí, todo hablan del PBI, los economistas, los gobernantes, pero cuando en la asamblea o en mi vecina o a mi vecina le decís, ¿qué es el PBI? Y ahí lo empezamos a desarmar y empezamos a entender que ese Producto Bruto Interno, que es la economía que mueve un país con toda una definición, en realidad se monta sobre el trabajo invisibilizado de las mujeres. Y sobre todo en el trabajo invisibilizado de las mujeres empobrecidas. Porque decimos, y ahí esa construcción es fabulosa porque te hace abrir los ojos. Cuando hablamos, por ejemplo, de el trabajo de las compañeras que en este momento de pandemia llevaron adelante los comedores populares, cuando decimos, hay 11 millones de personas en la Argentina comiendo en comedores populares. 11 millones. ¿Quién cocina para esos 11 millones de personas? Y son en realidad las mujeres que están, y las disidencias sexuales, que están adelante de esos comedores populares, que son las jefas de los comedores, que dejan muchísimo de su tiempo para la comunidad. Un trabajo absolutamente invisibilizado y no reconocido. Porque un trabajo cuando es reconocido por un salario. No es reconocido porque somos heroínas, porque estar en la línea de fuego es fabuloso, qué buenas que son. No, el reconocimiento tiene que ser salarial. Y este es un reclamo y una consigna que estamos levantando cada vez más fuerte. Entonces, cuando hablamos de todas las tareas que tenemos de cuidado dentro de nuestros hogares, para la comunidad, ahí está ese Producto Bruto invisibilizado en el que se monta la economía de un país. Ahora, en estos meses, que los trabajos de cuidado se han visto, digamos, fueron más visibilizados que antes, justamente por la pandemia, entendimos, por ejemplo, que las mujeres en la Argentina dejan 96 millones de horas por día al trabajo de cuidado. Esto lo dice un ente oficial hoy, ¿no? Nosotros ya lo veníamos sabiendo porque lo sabemos por el lomo, porque nos duele el lomo. Entonces, realmente empezamos a entender, y entender nos llevó un tiempo, y ese tiempo lo empezamos, como se podría decir, como a narrar a través de las horas. Entonces dijimos, esta encuesta que se hace del uso del tiempo, hace mucho tiempo, pero que nunca era visibilizada de esta manera, sobre el trabajo de las mujeres, empezamos a decir, bueno, cuando te levantás, mi compañera, mi vecina, cuando se levanta, ¿qué hace? Y así empezamos a desagregar cada una de las horas del trabajo de cuidado invisibilizado. Cuando hicimos la suma, porque las mujeres y las disidencias sexuales en los barrios empobrecidos somos psicólogas, somos maestras, somos cocineras, somos administradoras, o sea, somos un montón de cosas. Somos psicólogas porque escuchamos los problemas de casi toda la familia, y también de los vecinos, y también de la vecina que necesita que la escuchen. Bueno, todo ese trabajo le pusimos un precio. Y realmente, la cantidad de dinero que nos debe el Estado, por todas las cosas que hacemos, es realmente impresionante. Y la manera de empoderar es justamente visibilizar este tipo de trabajo. Y es un trabajo que hicimos y que venimos haciendo y que vamos a seguir haciendo enorme. Por eso también desde nuestro medio de comunicación pudimos empezar
a visibilizar esto, y claramente en estos días salió en nuestro Facebook, que es como un lugar, les diría, muy preciado, porque hay más de 600.000 seguidores, y esto quiere decir que llegás a mucha gente, y así podés competir con los medios hegemónicos de comunicación. Empezamos a visibilizar, por ejemplo, a nuestra compañera Nelly, de Zabaleta, que hace 30 años está trabajando en un comedor popular, donde nació La Poderosa, y a Nelly le deben millones de dólares por todo el trabajo que ha hecho durante todos estos años para la comunidad. Entonces, siempre priorizamos la voz de los vecinos, de las vecinas, quienes vivimos y padecemos lo que denunciamos, quienes construimos cada día una forma de vivir. Y esto lo tratamos de mostrar y que otra parte de la sociedad lo pueda ver y lo pueda entender. Así venimos caminando entonces con muchísimo esfuerzo, pero también con muchísimo convencimiento. Y así llegamos, por ejemplo, a tener un observatorio villero. Nos creamos un observatorio villero. Porque está bien, los números de la pobreza, esos que muestra el INDEC, son números duros, son números cada vez más dolorosos para este país. Pero le empezamos a poner números nuestros. Empezamos a pensar y censamos a más de 3.000 familias poderosas en todo el país. Y realmente los números son espantosos, porque así es como nos inventamos también estas campañas que son el Contagia Solidaridad, el Contagia Potabilidad, el Contagia Conectividad. Cuando empezamos a ver los números, y esto también lo queremos poner y se los queremos convidar porque nos parecen realmente muy importante que entendamos cuál es la situación de los barrios populares en la Argentina, de las villas. Cuando hablamos de conectividad, el 60% de los hogares no tiene conexión a internet. El 20% tiene una mala conexión. Y en Chaco, por ejemplo, el 1.5% de nuestras compañeras y compañeros cuenta con una buena conexión. Entonces, cuando hablamos de educación, también hablamos de esto, porque las niñas y niños de los barrios populares no tuvieron acceso a la educación en estos meses. No pudieron conectarse con sus maestras, con sus profes, porque realmente no tenían conexión. Por eso nos inventamos nodos de conectividad. Y así es como hoy están funcionando en nuestras barriadas nodos en donde las pibas y los pibes pueden ir a hacer sus tareas con un acompañamiento pedagógico y educativo, porque también tenemos que entender que muchas veces nuestras compañeras que no están alfabetizadas no pueden acompañar a sus hijos e hijas porque realmente no saben cómo. Y para ella también generamos espacios para que se empiecen a alfabetizar. Cuando hablamos del acceso al gas, por ejemplo, más del 80% accede a gas envasado, en garrafa. O sea que el gas natural en nuestras barriadas casi no existe. El 8% cocina y se calefacciona a través de leña y carbón. Y a veces, como la leña, el carbón y el gas son carísimos, usan la basura para poder cocinar o para poder calefaccionarse, esto sobre todo en el sur del país. Las cloacas, más de la mitad de las vecinas y los vecinos no tienen cloaca. El 27% tiene un baño afuera de la casa. El 3% de las familias que encuestamos no tiene baño. Los datos que tenemos también para compartirles sobre los espacios alimentarios, la cantidad de raciones diarias que hace La Poderosa es de 35.185 por día. Antes de la cuarentena solamente hacíamos 10.000, o sea que aumentó un 350%. Casi 500 personas hay en lista de espera. Y esto es un dolor enorme porque se quedan sin comer. Y eso no nos deja dormir. La cantidad de espacios alimentarios hoy son 142 y antes de la cuarentena eran 103. La cantidad de trabajadores y trabajadoras en nuestros espacios comunitarios y en nuestros comedores es de 1.280. Antes de la cuarentena éramos 830 cocinando.
De esas 1.280 personas, 77% son mujeres y disidencias. O sea, 981 compañeras, compañeres que están cocinando, y cocinar no es fácil porque tenés que cocinar para mucha gente. Y es mucho, mucho trabajo. Y el 23% son varones, 299 varones. Tenemos espacios cooperativos porque entendemos que la economía popular es la que nos salva, siempre nos salvó. Entonces, donde hoy ponemos mucho énfasis y estamos construyendo cada vez más cooperativas. Tenemos 73 cooperativas a nivel nacional, hay textiles, gastronómicas, de construcción, de turismo, de artesanía, de cuidado, de limpieza, de reciclado y de comunicación. Son 470 trabajadoras y trabajadores, el 76% son mujeres y disidencias. O sea, 356 compañeras cooperativistas y 114 compañeros que también están haciendo este trabajo. En el inicio de la cuarentena, muchos tuvimos que cerrar, el 90% de las cooperativas tuvo que cerrar. Muchas nos generamos el trabajo y las formas de vender, que eran las más difíciles. Entonces, entendemos que para narrarnos, para contarnos, nos tenemos que narrar y contar de esta manera, porque esta es nuestra forma entonces de hacer comunicación. Es cuando tenemos la oportunidad, es contar lo que le pasa al barrio empobrecido, es contar las estrategias que nos damos para salir adelante, y es compartir entonces con otras y otros la necesidad fundamental de entender que esa línea de pobreza en donde algunos nacemos tiene un correlato con la economía que se elija en un país, ¿no? Con la economía que se va llevando adelante. No es un destino, no es que el destino es nacer pobre. Decimos, cuando venimos por el canal de parto, no sabemos si vamos a... ¿Quién sabe qué van a hacer de qué lado de la línea? Pero justamente porque hay una línea, y porque esa línea la impone justamente un sistema que funciona con otro sistema, el capitalismo y el patriarcado, que van funcionando y se van retroalimentando, es que nosotras nacemos con menos posibilidades, las mujeres, en cualquier clase social, somos oprimidas, y sobre todo cuando nacemos debajo de la línea de la pobreza. Entonces podemos entender que las formas de modificar la realidad, primero son visibilizándola, contándola, diciéndola, y que otras y otros lo conozcan. Y saber también que dentro de esta situación compleja de la pobreza, también hay estrategias para salir y para desnudar cuáles son los sistemas de opresión. Así que en esto venimos caminando, en esto venimos trabajando, y esto es lo que le queríamos compartir. Muchísimas gracias, Negra. La verdad, increíble el video, lo que nos contás. Hay varias preguntas. Si te parece, te hago ahora las preguntas, así nos contás, nos respondés. Natalia, primero, bueno, saluda y abraza a las compas de La Poderosa, inmenso laburo, y pregunta, ¿me podrían contar un poco más del funcionamiento sobre el nodo de conectividad? Sí, perfecto. Primero hicimos un relevamiento, como te decía, el Observatorio Villero, que está hecho por villeros y villeras, ¿no? No es que no tenemos expertos, sino que vamos aprendiendo, y así aprendemos a sacar números. Primero, quisimos ver cuál era la situación. Obviamente que conocíamos que la conectividad era muy difícil en nuestros barrios, y así, desde la particularidad de cada territorio, porque eso también tiene mucho que ver, por ejemplo, en Jujuy es muy difícil la conectividad. Entonces teníamos que darnos estrategias en función de ese nodo. Bueno, por ejemplo, en mi barrio, en Chalet, no había fibra óptica, sí entraba una empresa de teléfono, que te vendía teléfono fijo e internet, malísimo y carísimo. Entonces fuimos estudiando el territorio y vimos que en un barrio vecino había una empresita pequeña que distribuía fibra óptica. Bueno, ¿qué hicimos?
empezamos a hablar con esta empresa para ver si podía cruzar fibra óptica. Bueno, cuando vos empezás a caminar, digamos, y a descubrir que los monopolios que existen en las ciudades chicas, grandes, medianas, de las empresas de comunicación, es re zarpado. Entonces te encontrás con un abanico de dificultades, porque para que esa empresita cruce con fibra óptica para mi barrio, había que hacer un movimiento en la municipalidad, o sea, tenías que, 1 millón de permisos. Lo que hicimos fue desconocer esos permisos, la empresa le gustó la idea, y pudimos traer entonces fibra óptica, mientras hacíamos muchísimas reuniones y discusión con el Gobierno Nacional y con el ENACOM, para que no solamente La Poderosa tenga esta posibilidad, para que todas las barriadas tengan esta posibilidad. Así que esa negociación sigue en curso. En curso digo cómo funcionan los estados, los gobiernos, con toda la burocracia que te atrasa enormemente todo. Nosotros necesitamos conectividad ahora, porque ahora es donde los niños y niñas no pueden acceder a la educación. Entonces, bueno, en cada territorio fuimos haciendo entonces un esfuerzo. Hicimos una campaña, Conectá Conectividad, en donde muchísimos privados donaron dinero, y de esta manera entonces estamos sosteniendo muchos nodos con ese dinero que fue donado, para que justamente puedan tener algún tipo de acceso a la conectividad, mientras el gobierno nacional, que se tiene que encargar de esta situación, pueda solucionar los problemas junto a las universidades, porque esto también es fundamental. Entonces son grandes movimientos que se hacen en lo macro y en lo pequeño. Y así hemos conseguido ya 25 nodos de conectividad en donde, en estas salas, en donde primero se hace educación para niñas y niños, para adolescentes, para adultos y también trámites. No, estamos en esta época de la pandemia y sabíamos que todo fue un desastre. AMSES, que es tan necesario para las poblaciones empobrecidas, sobre todo por los recursos que ahí se consiguen. Bueno, había mucha gente que ni siquiera sabe hacer un trámite en el AMSES. Entonces, IFE, la Asignación Universal por Hijo, que también necesita de una actualización y demás. Bueno, nuestros nodos de conectividad también funcionan en este sentido. O sea, las vecinas y los vecinos se pueden acercar y son acompañados por otros vecinos que ya aprendieron a hacerlo, y así de esta manera entonces podemos tener este nodo funcionando de lunes a lunes, con todos los protocolos necesarios, porque nos seguimos cuidando, y así conseguimos entonces educación, trámites y todo lo necesario para vivir como se debe vivir dignamente en cualquier lugar del país. Bien. Iván pregunta, ¿cuál es la mayor dificultad a la hora de comunicar compartiendo voces desde las villas en los sectores populares? La mayor dificultad para comunicar, yo creo que primero, así como nosotros tenemos dificultades a veces para entender a los académicos y a las académicas, que por ahí tienen una cantidad de símbolos y palabras que no entendemos, y quedamos afuera también de eso, nosotros tratamos de hacer una buena combinación entre palabras que son de uso nuestro y que puedan ser comprendidas, mezcladas con algún anzuelito para que aquellos que están acostumbrados a otro lenguaje puedan entonces prestar atención a lo que estamos diciendo. Y también, como estrategia, nosotras y nosotros podemos, porque tenemos una muy buena llegada con el ambiente del espectáculo, actrices y actores que puedan estar hablando en los mismos términos o parecidos de los que nosotras planteamos, o el ambiente deportivo, que prestan su voz y su forma de pensar en nuestro medio de comunicación. Y eso también es un gran enganche. Por ejemplo, voz que llega mucho a los pibes, a los adolescentes, a los más jóvenes, habló de la meritocracia con nosotras y con nosotros, y realmente lo hizo como que lo hubiésemos hecho nosotras. O sea, fue, la verdad, enorme lo que dijo al respecto de la meritocracia,
Y bueno, eso, y nos dio una entrevista a nosotras, y de esta manera entonces podemos que otras personalidades que son más conocidas puedan decir lo mismo que estamos diciendo nosotras, y ahí dicen, ah, mirá, y nosotros decimos, ah, mirá, nosotros ya lo estamos diciendo. Pero bueno, vos lo escuchás a vos, nosotros lo escuchamos a la chavita que está, que vive en Córdoba, o a la changuita que vive en Jujuy, que viene diciendo lo mismo. Bien, y en esa línea que contás esto, un poco de cómo mezclás unas cositas, un poco lo poético para llegar y eso, Emilio pregunta cómo encontraron o buscaron el tono con el que querían comunicar, escribir, narrar, ¿no? Ese estilo entre lo informativo, lo poético, la vivencia, ¿no? Sí, entre la metáfora y la realidad. Nosotros seguimos como el orden de la cumbia, del rap, tienen ritmo, la garganta rima bastante, rima mucho, y son, eso sale de nuestros barrios, o sea, no es raro que una cumbia no rime, no es raro que un pibe rapee y rapea con ritmo. Bueno, eso lo aprendimos justamente de la esquina del barrio, en donde se junta la pibada a cantar, a bailar, bueno, y ese ritmo lo pusimos en la garganta, no fue muy difícil. Y ese ritmo es lo que te hace, a veces contando realidades enormes, durísimas, ese ritmo te lo hace como que entre más, como que entre diferente. Y esa es una estrategia de comunicación que aprendimos en el barrio. Bien. Ezequiel pregunta, ¿quién es el destinatario de los mensajes de la garganta? ¿A quién le hablan? La garganta le habla primero a la barriada y después a otros sectores del país, a otros sectores que hoy hay un sector de la clase media que nos puede escuchar, que aprendió a escucharnos o que realmente siente deseo de escucharnos, y esa nos parece un gran triunfo. Y después le hablamos a los poderosos, sobre todo cuando hablamos más fuerte o más duro, hablamos a aquellos que tienen que tomar decisiones para que, por ejemplo, no se muera Ramona, o no se muera Sabina, o para que Iván y Ezequiel no sean torturados, a esos poderosos también le hablamos muy, pero muy seguido. Bueno, muchísimas gracias, Negra. Ahora vamos a escuchar a María. María anda por ahí. Hola, después de lo que dijo la Negra, yo me siento muy chiquita. Sí, todos quedamos igual, la Negra habla y es nuestros privilegios. Tira poesía, es increíble. Bueno, contanos, María. Bueno, ¿cómo están? Gracias por la invitación. Yo soy esa presentación linda que hicieron de todes. Un poco pensaba también cuando hablaba la Negra que eso me sitúa en mi territorio, son las redacciones. Yo desde hace un montón de tiempo trabajo en redacciones, en Clarín, en Hecho en Buenos Aires, en Las 12, actualmente estoy en Anfibia. Así que no sé si acá hay muchos que están también en comunicación, en periodismo. Perdón que se está yendo mi hijo con su papá justo en este instante. Pero un poco lo que quiero compartirles acá, de una manera muy nerd, siguiendo las preguntas que nos pasó Julieta, es un poco cómo concebimos la agenda, cómo llegan a publicarse las notas, cómo las pensamos, y un poco qué late detrás de todo eso. Yo dentro de la redacción de Anfibia soy la única que viene con oficio de redacción, el resto vienen casi todos de la academia. Bueno, les quiero compartir un videíto, unas placas. ¿Me escuchan bien? Sí, yo te escucho perfecto. Dale, bueno. Somos nosotras dos charlando acá nomás. Ahí se fueron mis niños, recupero la... Bueno, ¿qué historias elegimos visibilizar y por qué? Acá medio payaso, pero yo en algún momento me pregunté
Anfibia. ¿Quieres ponerlo en presentación, así se ve más grande, María, por las dudas? Ay, prefiero dejarlo así, así sé que viene. ¿Puede ser? Bueno, perfecto, sí, sí, no hay problema. Yo por las dudas. Dale, bárbaro. Anfibia nace en 2012 y durante su historia había como mucho evento, ¿no? Como pasa también con estos medios más contemporáneos, no sé, se me ocurre Futurock, no sé, La Garganta también, Presentes también, ¿no? Entonces yo pensaba a ver qué hilo rojo le encontraba esto de que fui a una fiesta, a una tertulia, ¿no? A un encuentro cuando yo era lectora de Anfibia. Después fui a otro cuando ya había publicado alguna nota. Después fui a otra reunión o fiesta cuando ya trabajaba en el equipo de redacción. Entonces, como que lo que me parece que trasluce el mapa de esas fiestas o de esos encuentros es cuando la comunidad que hoy sostiene a muchos de los medios que nos gusta leer y en los que nos gusta aportar, se corporiza, ¿no? Se materializa, se hace corpóreo un poco esa virtualidad. Y esto también define un poco la pregunta de qué historias elegimos visibilizar y por qué, ¿no? Como en toda redacción contemporánea, porque antes quizás era más vertical esa toma de decisiones, pero creo que hay los temas que se publican llegan como por distintos intercambios o por las sensibilidades o las urgencias un poco de todo, desde el equipo de que estamos adentro de la redacción, por los temas que nos laten como ciudadanos, como personas, y también porque siguen alguna línea editorial en particular, que es la del medio, por los temas que los autores y autoras nos traen, porque quizás no son temas que dialogan con la coyuntura, pero sí son interesantes de darles visibilidad. Y después, lo que bueno, ahora se les llama las audiencias, que suena medio raro, pero ya no les podemos llamar lectores únicamente. También gran parte de los temas que se publican en Anfibia tienen que ver con la conversación que se sostiene en las redes sociales. En particular miramos mucho Twitter, ¿no? Entonces vemos qué se está discutiendo, de qué se sigue hablando, de Masterchef, qué hay detrás de Masterchef, por qué está Claudia Maradona, o de los discursos de odio, y qué significa eso, y qué pasa, ¿no? Entonces miramos mucho el eco que hay de la coyuntura en las redes, en Instagram incluso, que hoy está como mucho más politizado en ese sentido, como un insumo para ver qué temas podríamos abordar. Y la pregunta era qué historias elegimos visibilizar y por qué. Y a partir de esto, que hacemos todos los días sin pensar, ¿no? Como en el fútbol, corremos hacia algún lugar que intuimos que tenemos que ir. Elegimos visibilizar las historias para las cuales entendemos que hay algo más o menos nuevo para decir, ¿no? Una pregunta nueva para compartir. Y sobre todo pensamos en visibilizar las notas como insumos para entender la realidad, para entender el medio, el mundo en el cual vivimos, ¿no? Cada vez más complejo. Visibilizamos las historias para las cuales tenemos argumentos, no sé, hasta para ganar discusiones. Y a la vez elegimos contar las historias que nos van a dar algún tipo de placer, por el placer ¿no? del conocimiento nuevo, por la belleza estética de los textos, o de algún tratamiento, o de algún jueguito en ese sentido. La revista Anfibia nace en el año 2012, el director es Cristian Alarcón, que es un periodista. Bueno, yo por suerte trabajé con Marta Dillon, con Patricia Merkin, con Cristian, con gente que está loca y que es un laboratorio y el niño interior ahí todo el tiempo les hace buscar cosas nuevas y habitar las calles y leer la realidad de una manera que todo el tiempo estás como aprendiendo. Y yo creo que él quería hacer como una revista de crónicas y el apoyo que consiguió fue la Universidad Nacional de San Martín, que es una universidad del conurbano de Buenos Aires, pública obviamente, y no había plata para imprimir, entonces en ese momento era como un vértigo
así que Anfibia fue medio pionera en eso de la aventura del periodismo digital, de ser nativa digital. Entonces, bueno, la Aliade para armar una revista de crónicas y ensayos es una universidad, entonces se hace ahí un amor romántico con la academia. Entonces un poco la innovación fue esa dupla construyendo los textos, escribiendo a la par, que también tenía sus complejidades, además de sus potencias, entre alguien de la academia y un periodista, ¿no? Lo que decíamos era que el académico le prestaba las preguntas al periodista para ir a los territorios, y así de alguna manera se lograba como un plus en esa mirada con un poco más de profundidad, por decirlo de algún modo. Después, en 2015, hay como un cambio grande de Anfibia que tiene que ver con cómo se va instalando ya el periodismo digital y sus arquitecturas, su imperio, y con cómo cambia toda la realidad política nacional económica de Argentina y de muchos países de la región. Entonces esto obliga todo ese romanticismo de la nota larga hecha con tiempo, el académico, las preguntas y el territorio, obliga sobre todo a cambiar los tiempos de producción y a visibilizar temas que tengan mucho más que ver con la coyuntura, ¿no? A escribir más rápido, a escribir, yo digo, en 2 días y una noche, y a narrar estas nuevas coyunturas, estos nuevos escenarios, estos nuevos personajes de la política, estas nuevas propuestas de país también. Y después yo creo que hoy, en 2020, la gran pregunta, y seguramente Lucas después lo va a ampliar, es esto del algoritmo, ¿no? De estar sitiados por el algoritmo y qué miramos, y la incidencia, y las audiencias, y los impactos, y el periodismo que hacemos, cómo llegamos, ¿no? ¿Quién nos lee? ¿Quiénes queremos llegar? En cuanto a los temas, en una revista como Anfibia, que si bien tiene algunos ejes editoriales más o menos marcados, pero las notas, yo acá les puse algunos ejemplos, hay notas, bueno, la nota más obligada, que es la de política, o la de derechos humanos, la de cultura, la nota del 8M, la nota de la fiesta, y el test feminista, el test peronista, ¿no? También permitirnos como un poco lo lúdico y lo que roza ya como lo frívolo, provocar, ¿no? Y estar un poco más arriesgando con ese tipo de contenidos. Hay un libro que es muy lindo, que es este de Herscher. Yo ahí les pasé como muy nerd una listita de textos y de materiales que voy a nombrar ahora velozmente. Él analiza un poco las viejas 5W del periodismo y las repiensa desde el periodismo narrativo, que se supone que es el periodismo que nos gusta leer, como decía Claudia, con metáforas, con belleza, con vínculos con las personas que aparecen en las historias, ¿no? Con vínculos que van más allá de esa tinta. Y en ese replanteamiento de las 5W, mi favorita es como el quién, ¿no? Porque él dice, ¿quiénes somos? ¿A quiénes queremos llegar? ¿Quiénes queremos que nos lean? ¿A quiénes queremos transformar? ¿A quiénes queremos incidir? ¿Quiénes son los protagonistas de nuestras historias? ¿A quiénes elegimos visibilizar? ¿Qué realidades representan, simbolizan? Y otra pregunta que también es fundamental es quiénes somos según las historias que elegimos, ¿no? Nuestra responsabilidad ética desde algunos medios para ver quiénes somos cuando decimos esta historia sí, esta historia no. Herscher dice, el periodismo que nos gusta no es la noticia inmediata, es vincularse con el otro, comprender su universo y su historia. Solo así aquello que contamos tendrá sentido, para ese otro narrado, para el otro que lee y para ese otro que es un enemigo. El inclusivo se lo edité yo a Herscher. También yo después leyendo como ese texto y esto del quién, cuando fue el ganó diputados, se aprobó el proyecto de ley del aborto, pusimos este título y después releyendo a Herscher digo, bueno, ¿quiénes somos, no? ¿Quiénes somos cuando titulamos? ¿De qué lado estamos editorialmente? ¿Y cómo lo desnudamos? Y qué lindo es jugar con eso y saber que estamos haciendo política también.
Básicamente, bueno, ¿cuáles son los temas que contamos? Creo que si hay tres líneas de o cuatro que definen un poco qué temas contamos, que además somos dos editores y medio, un equipo muy chiquito. Bueno, la agenda feminista, notas que tengan que ver con la lectura crítica de las tecnologías, por decirlo de alguna manera, notas de política, que la verdad que la agenda de los discursos de odio, las polarizaciones, y tratar de entender eso, se está ganando un montón la agenda. Bueno, la nota de Natalia Oreiro, ¿no? Se habló todo un fin de semana de la serie, entonces el lunes fuimos con la nota hitera, y nos encantó hacerla, porque además la escribió una periodista, Julia Dominzain, que vivió en Rusia, que es fanática de Rusia, ¿no? Como que siempre hacemos alianzas, además de vernos en las fiestas, ahí como los WhatsApp a cualquier hora, para tratar de generar lecturas de eso que nos está pasando y no entendemos bien, pero nos atraviesa. Bueno, nada, ahora todos los temas de elecciones en los países, acá, ¿no? Como algunos de los últimos temas que fuimos publicando en esto de qué temas visibilizamos. Después también esto de que cómo cambió el criterio de noticiabilidad, ¿no? Antes Maca Sánchez salía en Olé, Ramona salía en la Sociedad de Página, ¿no? Hoy como que ya ese criterio y esa segmentación se han diluido y lo que nos queda en nuestros medios es el enfoque, ¿no? ¿Qué enfoque le enganchamos, le encontramos a este tema para contarlo en nuestro medio? ¿Sí? Entonces eso nos da como otra libertad y responsabilidad y creatividad y experimentación para poder contar las historias que queremos contar. El mundo está lleno de buenas historias esperando a su Rodolfo Walsh. El mundo está lleno de buenas historias esperando a su Mariana Iglesias, que es la editora de género de Clarín, que está en Clarín hace 1000 años, con lo que significa Clarín, ¿no? ¿Alguien ve Borgen? Borgen es una serie danesa muy interesante y hay dos personajes de periodistas que para mí es como un homenaje a los periodistas del Watergate de Estados Unidos, porque son periodistas de investigación y buscan la corrupción y lo dan todo. El mundo está lleno de buenas historias, esperando a Svetlana, el apellido no lo sé, que es una rusa que bueno, ganó el premio Nobel, creo que de literatura, y tiene textos de no ficción sobre víctimas de la guerra. El mundo está lleno de historias, esperando a Juliana Sánchez. ¿Quiénes toman la palabra en nuestros medios? ¿Y cuál es el vínculo con las fuentes? Bueno, esto es medio particular porque Anfibia es una revista básicamente de crónicas y de ensayos, entonces generalmente es un trabajo muy autoral y esa voz autoral está presente. Digo, hay distintas músicas, distintos sonidos. Algo que fue como muy interesante para nosotras fue del 2018, que nos entusiasmamos cubriendo el aborto, ¿no? Entonces fue interesante esto también, otra vez, pensar corriendo como en el fútbol, y hubo una pluralidad de voces y de músicas que también, desde la estética, de sus maneras de escribir o de expresarse, hacían sentido con la intención editorial como de que haya muchas voces. Hasta hubo una de Gargarella, que es como un constitucionalista mucho más conservador y pensaba la ley desde otros lugares más legales. Pero durante ese tiempo escribieron, nada, desde las pioneras a la hija de Maradona, bueno, perdón, poco feminista nombrar a Dalma como la hija de Maradona. Claudia Piñeiro, bueno, nada, hubo como muchas voces contando y muchas perspectivas contando, acompañando el proyecto de legalización del aborto. Incluso hicimos, bueno, esto mucho, pero hasta hicimos vivos para Instagram, estampitas durante el, ¿no? Como buscamos otras maneras de contar.
además de la nota sagrada, a la que ahora estamos llamando a la nota larga como la nota medio machilula, ¿no? Queremos como salir de ese formato legitimado de los 15.000 caracteres y buscar otras maneras de expresarnos, que además es lo que nos piden como las narrativas contemporáneas. También, ¿quiénes toman la palabra en nuestro medio? Estamos problematizando un poco, qué sé yo, cuando fue lo de Floyd en Estados Unidos, escribió Sandra Chagas, ¿no? Que es del movimiento afro local. Cuando fue el juicio por Luz Aimé, escribió Lara Bernasconi, que está formándose como abogada y es trans. Y entonces tratamos de que sean las voces de las comunidades quienes cuenten esas historias. También tratamos de no ser tan políticamente correctos todos y entender que hay muchas voces que nos pueden ayudar a hacer una lectura de lo que queremos contar. ¿Me explico? Y que, nada, ¿me explico más o menos? Sí, y después también algo que cuidamos mucho en todo este proceso de edición y de pensar en los vínculos, y además Anfibia, bueno, somos pocos, tratamos de publicar medio al toque, pedimos a los autores que escriban rápido, y creo que tratamos de tener hacia adentro políticas de cuidado, ¿no? Que también ya sabemos de qué se trata, pero nos apropiamos un poco... o relegitimamos después de tanta asamblea en el 2018 y ni una menos. Tratamos de cuidarnos, de mostrar los textos, de mostrar las correcciones, de mostrar antes de publicar, de contar cuál va a ser el título, ¿no? Que hay un cuidado del material y de las miradas y de las sensibilidades antes de que el texto se publique. ¿Cómo historizar la trama detrás de sus palabras? En realidad, nosotros, como en Anfibia escriben muchos académicos, tienden al informe y a contar la historia, ¿no? A contar hacia atrás. Entonces lo que cuidamos es que no nos hagan un informe de cómo llegamos hasta acá. Entendemos que el periodismo muestra un poco lo que viene, advierte lo que viene, es la tendencia. Entonces siempre tratamos de empujar hacia preguntas que nos ayuden a pensar hacia adelante, aunque sean preguntas retóricas, ¿sí? Y sí, lo que hoy nos sale así es como, no sé si es lo interseccional, pero sí lo transversal, y el tema de la perspectiva feminista como que está en casi todos los temas o las notas, ¿no? Quizás no tan explícitamente, pero está en el sentido, en la manera de leer. Y lo mismo, de la misma manera nos está atravesando el tema del ambiente, que no podemos no pensar en la perspectiva de política ambiental o de crisis climática cuando pensamos los temas que vamos a visibilizar. ¿Cómo logramos un periodismo de la escucha y nuevos pactos de lectura? Bueno, esto, ¿no? Tiene que ver un poco con salir de nuestras burbujas y cómo Anfibia tiene una cantidad de lecturas de, no sé, 400.000, 500.000 lecturas de las notas cada mes, y tiene algo que es muy halagador, que, bueno, volviendo a los textos largos, que hay mucha permanencia en los textos largos, o sea que ese prejuicio de que la gente no lee, bueno, queda como el analytics dice que no. De todas maneras, siempre estamos buscando también nada, experimentar y probar formatos nuevos, y no sé, por ejemplo, para las elecciones solamente hicimos coberturas para los vivos de Instagram, ¿sí? Para el Instagram TV, o se hicieron estos dibujitos con el nuevo gabinete, ¿sí? O nada. Bueno, esto es un poco también, hoy lo vemos más en los medios digitales. También todo lo que queremos contar y las historias que queremos visibilizar en Anfibia están impregnados en contenidos que circulan en varios de los proyectos que hoy se van llevando adelante, como los podcasts, como las dos
libros que se hicieron, otro proyecto que era de periodismo performático, que era cruzar como temas periodísticos con estéticas artísticas. Y también yo les pasé como una lista de, les dije, cuando empezamos, de fuentes posibles para ampliar en algo de lo que estoy compartiendo, desde dónde lo pienso. Pero cuando pensamos también, ¿cómo era la pregunta? ¿Cómo generar, cómo acompañar la renovación del pacto de lectura que propone el periodismo digital? Les puse el link de un encuentro de periodismo digital de la Universidad Nacional de Rosario, y ahí hay charlas muy interesantes donde también hay gente como pensando cómo nos vinculamos con las audiencias desde las pantallas, ¿no? ¿Cómo hacemos para que eso sea una experiencia que genere empatía, ¿no? Que las historias que queremos contar lleguen, cómo transmitimos esa experiencia sensorial de abrir el diario en el sillón o tocar la revista o el libro. Y bueno, ahí lo desarrollan un poco. Y incluso Eugenia Milchstein habla de las nuevas narrativas tecnológicas, algo así, como que hacer periodismo y difundirlo por redes sociales genera un lenguaje nuevo, ¿no? Atravesado por la tecnología. Y nos parece que maneras de darle contenido a ese nuevo pacto de lectura está en la belleza, ¿no? También en mostrar belleza, entendiendo qué es la belleza para nosotros, ¿no? Siempre del lado de la belleza no hegemónica o de los temas que no se quieren ver, ¿no? Desde ese lugar pensamos la belleza. ¿Y cómo encontramos belleza en los temas que queremos transformar, ¿sí? Y por qué los abrazamos? Y también cómo incorporamos la sensibilidad sin pensar que se está frivolizando el contenido, ¿no? Y creo que hay unos estudios de Sembra Media que cuentan que en los medios digitales independientes hay muchas mujeres detrás de esos proyectos o liderándolos, y yo creo que puede tener algo que ver con eso, ¿no? De cómo hacemos periodismo las mujeres y con qué palabras nombramos el mundo que vemos y cómo lo vemos, y creo que esa sensibilidad, esa nueva sensibilidad de algunos contenidos, además de tener que entrar de un modo coloquial a las audiencias, tiene que ver con el cupo, la paridad de mujeres adentro de las redacciones y tomando decisiones. Entonces, ¿cómo renovamos esos pactos de lectura? Bueno, le apostamos a la belleza, le apostamos a la interpretación, ¿no? Como decíamos antes, ¿de qué preguntas nuevas le sumamos a este tema para tratar de entender qué nos está diciendo el mundo, hacia dónde vamos, qué está pasando? Y también está como la prepotencia del enfoque y la prepotencia de la mirada, ¿desde qué lugar miramos esa situación que estamos narrando, ¿no? Acá el caso del verdurazo en Constitución, ¿no? ¿Desde qué lugar lo miramos? Claramente lo miramos desde acá. También, esto ya es rozando la autoayuda, pero muchas veces como el código para saber si nos parece que una nota está o no para publicarse es si tiene amor o le falta amor. Le falta amor, ¿no? Le falta como cuidado, amasarla, macerar. Y encontré esta nota en Página que me pareció como oportuna para entender de qué hablamos cuando hablamos del amor. Y dice, el amor que se rechaza en el capitalismo es el amor por lo común, que incluye siempre por definición al desconocido, lo extraño, lo ajeno, y especialmente la participación no jerárquica en el uso público de la razón. Es este rechazo a este tipo de amor por lo común, patria, educación, salud, medio ambiente, derechos de la mujer, etcétera, el que lleva al odio hacia aquello que en lo común intenta introducir justicia e igualdad. El capitalismo rechaza el amor porque no puede, por razones estructurales, lo que de verdad sostiene a una nación, un vínculo interpretativo con el pasado y un proyecto para un futuro en el que reinen en el pueblo el amor y la igualdad.
También, lamentablemente, en Anfibia no tenemos mucho recurso para contratar una agencia fotográfica, por ejemplo. Para mí, el fotoperiodismo es, lo compartieron en el taller anterior, pero es fundamental también para mostrar. Entonces, como que la estrategia es también las ilustraciones bellas, ¿no? Así como cuidamos los textos, encargamos a la par imágenes que cuidamos mucho porque nos parece que comunican mucho. Y también una de las preguntas era cómo... A ver, perdón que me olvidé. Bueno, nada, lo que quería decir era... cuando pensamos cómo desde nuestras experiencias, escribiendo casi siempre en soledad, contrarreloj, precarizades, sin tiempo, con dudas, con mucho compromiso, cómo llegamos desde nuestras experiencias a generar esos relatos. Yo les compartí también dos textos, uno de Luciana Pecker y uno de Samantha Schweblin. Luciana Pecker es hermosa, el texto es Escribir sin un cuarto propio. Y dice, escribo desde la cola del supermercado, ¿no? Donde tengo wifi, donde tengo un bizcochuelo, a la noche en la cama. Y cuenta, Mariana Carvajal terminó una nota en la peluquería. Irina Hauser escribió el libro de Corrupción en la Justicia mientras esperaba a las hijas en comedia musical. Entonces, entender también que esto es... ¿no? Que no tiene que ver con nuestras subjetividades, sino con la manera posible hoy de escribir y de generar nuestros textos. Me parece que es interesante. Y también hay en el texto de Samantha Schweblin, que es una escritora súper interesante, que vive en Berlín, ella cuenta también que acá tenía que hacer 1000 cosas para poder hacer lo que le gustaba, 1000 trabajos, y que en Berlín encontró tiempo para vivir, ¿no? El tiempo. Entonces, eso que también hablábamos al principio, qué hacemos con el tiempo y cómo le dedicamos la vida y lo damos todo para construir y darle voz y ser puente con los temas que nos interesa, cubrir, que nos interesa que circulen bien, con las palabras precisas. Y sostener como estas redes de cuidado en el proceso. Me parece que esas reflexiones donde vemos que es estructural la manera de producir, le da como más sentido a todo el proceso. Esto también yo hablé del amor, de la belleza, de la interpretación y de confiar en el proceso y en los encuentros que nos permiten construir los contenidos. María, no sé si ya va cerrando. Sí. Sí, perfecto. Porque estamos pasados de tiempo. Hay muchas preguntas. Pasamos la listita de cosas que nos dijiste al principio. Ahí la pasemos arriba para que todos, porque todos preguntaron cuál era el nombre del libro, cómo se llamaba el texto y esas cosas que siempre pasan. Así que está más arriba quedó. Hay varias preguntas. Quedan antes que entren. ¿Quedan antes que entren? Vos sabés que yo no sé, por eso mismo la volví a pasar por las dudas, y además porque es como se habló tanto en el chat, quedó muy arriba, así que la volví a pasar apenas citaste el libro. En principio hay... Otro libro hermoso, si les gusta escribir, ese libro es como muy hermoso, Maestros de la Escritura, no sé si está en la lista. No sé, es larga la lista. Pero no sé, igual está buenísimo porque pasaste varias cosas, estoy viendo Borgen, así que pasaste varias cosas, como hiciste referencias re lindas. Así que está buenísimo para poder pensar así como un montón de cosas. A ver, en principio hay una persona que levantó la mano, Gus Roncino, no sé si quiere hacer la pregunta con el micrófono abierto, o fue un error. No, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes a todos y a todos. Escuchando a María y también a María Claudia, y indagando un poco en la revista Anfibia y en la Garganta Poderosa, me surge que la garganta, digamos, es un periodismo que se nutre de la oralidad, digamos, ¿no? Se nutre de como lo definió María Claudia, del barro, de lo que pasa en el territorio,
En cambio, Anfibia es una revista que está muy, digamos, muy virada a lo que sería la editorial, a lo que sería el ensayo periodístico. Es una revista más de periodistas, digamos, ¿no? Entonces, lo que le quería preguntar a ambas es cuál puede ser una intersección posible frente a algo que periodísticamente aparece como muy asimétrico, digamos, o como muy distante, y qué tipo de periodismo se puede construir a partir de lo que surge en el barro y de lo que se elabora como editorial, digamos, ¿no? A ver quién de las dos quiere responder. A ver, si quieren, arranco. Me parece un gran desafío. Nosotros hacemos periodismo villero, y decir periodismo villero no es decir ni más ni menos periodismo, es una forma de mirar la realidad y de contarla. Sobre todo desde quiénes son nuestras fuentes, entendiendo el recorrido inclusive de la noticia, ¿no? ¿Qué noticia vamos a poner? ¿Cuál es? ¿A dónde ponemos la mirada? Si bien nos nutrimos también de un periodismo más académico o más preparado para contar una realidad, sería un gran desafío encontrarnos en el medio y nutrirnos mutuamente, que es, me parece, que el mayor impacto, el mejor impacto que podemos generar. Me parece genial, es como un desafío. Yo creo que, bueno, primero eso, el recuperar el habla de las personas con sus jergas, ¿no? En la garganta, o los de la UNSAM que hablan con sus vicios académicos, es como muy interesante, y me parece que en realidad son estrategias de comunicación, y todos estamos mirando, el mundo que queremos es muy parecido, ¿no? Y hoy también se habla mucho de, en esta transformación del periodismo, los grandes medios ya se nombran como agencias de datos, o sea, estamos defendiendo el territorio, la cobertura y la perspectiva de derechos, y la transformación en el periodismo se discute en una mesa chica. Y lo que nos queda también es lo colaborativo, también, estamos. ¿Por qué tendríamos que ser un solo medio? ¿Y por qué no estamos todas las voces, ¿no? como construyendo? También es interesante cuando hacemos periodismo y una nota y nos cuesta y después sale y se pierde en la nube, esto de por qué lo hacemos, el sentido, y pensar que estamos construyendo al acervo del documento de una época, ¿sí? En este territorio, en este, cuáles son las miradas, las intersecciones. Creo que ahí está lo interseccional, ¿no? De clase, bien, de saberes, de saber experiencial. Bien, vuelvo a preguntas a María. Hay muchísimas, no sé si vamos a llegar con todas, ya me anticipo, me atajo. Hay una pregunta de Julieta que dice, a partir de una nota publicada en Anfibia, en comentarios comenzaron a ponerse en contacto hijas de genocidas que luego conformarían el colectivo Historias Desobedientes por la Memoria, la Verdad y la Justicia. ¿Cómo influyen las nuevas formas de vinculación digital entre lectores en las formas en que encaramos el periodismo? ¿Cómo influyen? ¡Ay, qué sofisticada! Espérate, porque me quedé pensando qué nota sería, que yo no... ¿Cómo influyen las nuevas formas de vinculación digital entre lectores en las formas en que encaramos el periodismo? No sé, yo creo que no, cuando haces el periodismo con honestidad, después pasa, es como, ¿no? Como que es el descontrol. El otro día, o algo muy cholulo, Gael García replicó una nota Anfibia y la hicimos con total honestidad. Y un compañero es voluntario de la vacuna y está publicando un diario y le empezaron a escribir, yo soy el código no sé cuánto, se armó también ahí una comunidad de otros voluntarios, otros voluntarias de la vacuna. No lo hacemos especulando en nada de eso. Al contrario, en periodismo digital se entiende que para crecer tenés que mirar los datos y laburar con las comunidades y ver cómo haces algo más,
no sé, más pensado con esto, pero la verdad que no lo estamos haciendo. No sé si respondí la pregunta. Sí, de hecho, en esa misma línea, Ezequiel pregunta, ¿me escuchás? Sí. ¿Me escuchás? Ahí está, perdón, no pensé que no me escuchaban. En esa misma línea de lo que preguntan y de lo que respondes, Ezequiel dice, dijiste que las audiencias les definían un poco las temáticas del medio, ¿no? ¿Eso es en búsqueda del clic, para aportar a discusiones que se dan en ese momento, o por qué hacen eso? ¿Qué pasa cuando las audiencias hablan de temas que como periodistas no nos interesan? Bueno, hoy con el Analytics ves todo, si te leen desde el celular a la madrugada, te aparece un mapa. Ahora si quieren les comparto un toque la pantalla del Analytics, te da todo. Nosotros no, como Anfibia por suerte no está como con la histeria de la cantidad de lectores por el anunciante, no es Infobae, que te pone todas las notas para el clic, la de las elecciones y la de, no sé, la infancia de Camila Pericé, ¿no? Aparecen como esa agenda tan diversa. Por suerte nosotros no estamos como tan atados a esa métrica, a la demanda de esa métrica. Por otro lado, hoy las audiencias digitales son mucho más soberanas, mucho menos nicho, ya hay más medios parecidos, entonces van como migrando. Entonces podés jugar con eso y provocar, no ser tan condescendiente. No sé, nosotros trabajamos con bastante soberanía, incluso si hay notas que pueden incomodar a las audiencias, nos gusta publicar, ¿no? Silvio Weisbord, que es un sociólogo que estudia comunicación política, habla de la censura de la muchedumbre, como también muchos medios digitales decís, bueno, ¿publico una nota de Ofelia o me matan en redes después, ¿no? ¿Cómo opera esto de que la difusión sea a través de redes y que después los comentarios te troleen, ¿no? Es muy interesante lo que pasa en periodismo digital, muy nuevo, en Anfibia no tenemos la estructura ni la necesidad ni de estar tan atados a que eso sea una condición. Bien, hacemos una pregunta más y pasamos a la Paula porque se nos va el tiempo. Me siento en la televisión. Ana Paula pregunta, ¿cómo es escribir textos como una crónica en tan poco tiempo? Una de las cosas que más me preocupa de trabajar en un medio gráfico es hacerlo de la mejor manera en poco tiempo. Yo creo que ahí también, ¿por qué el quién es la más linda de las 5W? Porque vos decís, la estoy haciendo en poco tiempo, pero mañana es la apelación de Luz Aimé y la nota tiene que salir a las 9 porque habla de Luz Aimé, ¿sí? El quién es quien te da la velocidad, la prepotencia, la calentura, la militancia y la red. Eso que yo les decía del cuidado en el proceso de edición. El otro día salió el martes una nota sobre la toma del proyecto, como es Artigas y Echeverri y qué sé yo. La periodista escribió todo el fin de semana y tiene 2 bebés. El lunes a la mañana la mandó, ¿no? Y nosotras recibimos y editamos. Entonces queda la prepotencia del tema que queremos visibilizar, queda la confianza en el proceso, en que estamos con una mirada y un enfoque, y en pensar más y escribir menos. Digo, pensar más que escribir, así como pensamos la perspectiva, y que haya alguien que te edite con cuidado. Con cuidado, digo, de esto del sentido, de no decir algo que no quieres decir, discriminar o revictimizar o romantizar, eso sobre todo. Bien, Fabián, bueno, vamos a hacer una pregunta más. Fabián quiere tomar la palabra, es de Uruguay, me ha convencido con Uruguay, el mejor país, así que vamos a darles esa pregunta más y seguimos. Fabián, ¿andas por ahí, Fabiana? Sí, hola. ¿Escuchan? Ahí va, sí. Bueno. ¿Qué tal? No, yo me quedé pensando, soy de acá de Maldonado, Uruguay, y me conecté un rato, vi por Instagram la convocatoria, y me quedé pensando en la experiencia de compartir a María de La Poderosa, en esto de contar, ¿no?, lo que pasa, las experiencias más cotidianas de vida, qué pasa con el después de contar esas experiencias, ¿no? Le quería preguntar cómo, si después que las personas cuentan, se sostienen
en la organización, todas se consideran periodistas villeras, o solamente cuentan qué pasa con esas historias tan crueles a veces, ¿no? Cómo son acompañadas en las personas, y aparecen organizaciones de derechos humanos, porque muchas veces, acá en Uruguay al menos, sí se da el espacio para contar, pero después las instituciones las dejan en banda, las personas, siempre somos las mismas personas que andamos envueltas intentando crear comunidad, acompañar, no sé, escrachar a los abusadores, y esa persona cuenta, pero después no hay como otro tipo de respuesta, y después no quiere contar más, ¿no? Quiere como silenciarse. Entonces a mí lo que me surge esto de cómo es el laburo, que si bien yo sé que La Poderosa en Argentina tiene como una fuerza y una organización que yo siempre como que sigo y digo, fa, si eso sucediera acá, ¿no? Porque acá como que los asentamientos se les llama acá, o los cantegriles, como se les dice, y más acá en Maldonado, Punta del Este, que hay como una simetría salada entre los que tienen muchísimo dinero, las mansiones vacías, y los cantegriles que no tienen ni para, no sé, les pasa la mierda por la vereda, es como, ¿cómo hacer para el empoderamiento de la gente, ¿no? ¿Cómo se sostiene eso después de contar o de que se acerca una periodista, una referente villera para que otra persona de la villa cuente? ¿Qué pasa con eso después? Muchas gracias. Sí, en definitiva hay red, no cuenta cuando nosotras y nosotros pensamos que hay un tema que tenemos que visibilizar, ya sea porque puede salvar una vida, o porque ya perdimos una vida que no decidimos que se pierda, nunca. Hay red. Nosotras, nuestras asambleas, también tenemos asamblea en Uruguay, en Montevideo. Y en realidad nuestras asambleas son las que van consensuando cuál es el tema que vamos a visibilizar. Y eso lleva un gran trabajo, y también un trabajo de responsabilidad. Entonces, aquella persona que cuenta aquella historia que queremos contar, que es muy parecida a la historia de muchas y muchos en los barrios populares. O sea, visibilizamos una historia, le ponemos cara o nombre a una, pero en realidad representa a muchísimas más. Y después, obviamente, en el antes y en el después, siempre hay red. O sea, siempre hay contención, siempre hay cuidado, y fundamentalmente cuando elegimos visibilizar es para tratar de cambiar esa realidad, y también hay un seguimiento para que se cambie esa realidad. Y realmente el trabajo es muy grande, es enorme, porque somos muy responsables sobre lo que queremos mostrar. Bien, muchísimas gracias, Negra. Bueno, ahora pasamos a Fauno. Fauno, ¿andás por ahí? Hola, aquí estoy. Ahí va, bien. ¿Cómo están? Bueno, te doy la palabra. Muchísimas gracias, La Tinta, por invocarme. Muchísimas gracias. Un gusto escuchar a Claudia, a María. Bueno, la prolijidad de María a mí me deja intimidado, porque yo tomé los disparadores y voy a hacer cualquier otra cosa. Así que iré por otros lados. Les quiero contar, me comparto con todos, muchísimas gracias por estar. Mi nombre es Lucas Fauno Gutiérrez, yo trabajo, actualmente soy editor de audiencias y comunidad en Agencia Presentes, que es un medio regional especializado en género y derechos humanos, sobre todo haciendo énfasis en la diversidad sexual. Estamos en 8 países, y si bien cubrimos, ahora iré contando, breaking news y situaciones de la urgencia, que son a veces las que nos marcan la agenda, con las que uno viene con un plan a la redacción, que la redacción creo que muchos entenderán que es cuando abro los ojos a la mañana, eso es, hola, esta es la redacción. O sea, básicamente es nuestra vida, soy la redacción también. Pero también historias de fondo e investigaciones, y ahora iré ampliando. Nacimos, Presentes nace para visibilizar temáticas que los grandes medios no estaban tomando y ponerlos en agenda, pero también iré compartiendo, yo hablaré como parte de Agencia Presentes, también soy parte de Radio Futurock, que es un medio independiente que se sostiene con una comunidad. En Futurock yo soy el puto de los miércoles, también nos reímos, tengo una columna en Segurola y Habana llamada Armas de Destrucción Pasiva sobre diversidad sexual, pero tanto en
Futurock, como en Agencia Presentes, creo que si hay algo que me convoca, que me invoca y me representa y me hace bien estar ahí, es porque no hacemos periodismo de efemérides, no hacemos periodismo de la fecha. Yo ahora sé que la semana, dentro de 15 días, bueno, ahora estamos con las situaciones de marchas del orgullo y demás. Bueno, se me convoca varias veces para hablar de estos temas. Dentro de un par de semanas, día de VIH, día de la respuesta al VIH y al SIDA, sé que me volverán a convocar un montón de medios que durante todo el año han invisibilizado urgencias, luchas y demás. Entonces, yo también aquí voy a compartir mi charla, no solo como parte de Agencia Presentes y Futurock, sino también como puto y bichoso, como puto activista. Me digo puto porque soy puto. Perdón por el spoiler. Pero también porque nos reapropiamos de la injuria. Esa palabra con la que se nos ha castigado, con la que se nos ha dañado, con la que se nos ha intentado lastimar, nosotras la tomamos y lo convertimos en identidad. Ahora cuando una persona me grita puto en la calle, yo probablemente me dé vuelta porque piense que es un amigo, como me ha pasado, porque yo soy puto, porque yo así me he construido, no porque es la imposición violenta desde la otredad. Se narra en ese diálogo. Y por ejemplo, en Agencia Presentes sucede mucho esto de, como venían recién las compañeras diciendo, qué sucede con las jergas y con quiénes somos al momento de narrar, quiénes toman estas voces. Bueno, por ejemplo, hay una nota muy interesante de Ayelen Becker. Ayelen Becker es una cantante de cumbia, ella es travesti, es una gran cantante de cumbia, Ayelen Becker. Les recomiendo que escuchen La Chica Dinamita, que es su nueva canción, pero ella lo que dice es, yo soy traba. Susy Shock, una activista, una gran activista, la llamó en escena y le dijo, la Gilda de las trabas. Y Ayelen dice, yo me apropio de esa injuria, y yo soy traba. Con esta intro, pensando en convidar esta charla, en encontrarnos acá, me preguntaba, ¿qué noticias son noticias LGBT? ¿No? Y acaba el spoiler, ustedes avísenme si estoy, cuando empiece a compartir pantalla, y si no estoy compartiendo, no sé, mis charlas y yo en culo, también avísenme, por favor. Ahí se ve perfecto, no se ve tu culo, no te preocupes. Gracias. Porque bueno, paréntesis, los nuevos miedos, ¿no? De repente estar sacándome los mocos en un Zoom, ir con la camarita al baño, nada. El culo es político también. Gracias, María Mancilla. Totalmente, bueno, totalmente, todo culo es político. Si quieren, en otra charla les explicaré por qué para mí la raya del culo es una raya que divide una frontera sociopolítica, porque se nos enunciará, depende de qué lado de nuestros ortos estén. Y cómo nos querramos, digo, hablamos de un país falocentrado que tiene un obelisco, que es una pija estorbando en la 9 de julio. Entonces, si algún día quieren hablar de culo y política, denme una copa de vino y yo arranco. Pero bueno, yendo a esta pregunta que me hacía, ¿qué noticias son las noticias LGBT? Bueno, toda noticia es LGBT+. Toda noticia, ¿y por qué lo digo esto? Porque si estamos hablando, por ejemplo, del aumento de los medios de transporte. Bueno, ¿cómo impacta esto en una persona de la disidencia, en una persona LGBT+, en una persona que por su orientación sexual, por cómo se expresa, por cómo existe, no tiene acceso a un trabajo? ¿Cómo podés pagar vos tu sube, tu boleto, de lo que sea, siendo una compañera trans travesti que no accede a un empleo registrado? Entonces, si una noticia, de repente en los medios, habla de el aumento del transporte, está hablando el colectivo LGBT+. Si vos de repente vas a hablar de el aumento del dólar, también estás hablando del colectivo LGBT+, porque las personas VIH positivas nos vimos completamente afectadas cuando empezaron los aumentos del dólar. ¿Por qué? Porque la medicación de las personas VIH positivas se compra en dólares. Entonces, si estás hablando de economía y demás, estás hablando de mi salud, estás hablando de cómo yo voy a poder o no voy a poder acceder a esta medicación. Entonces,
toda noticia es LGBT+. ¿Y por qué traigo esto? Porque en general, cuando hablamos de noticias, estamos hablando de esto. Estamos pensando de que le hablamos a personas cisgénero, blancas, heterosexuales. Siempre la comunicación parecería narrarse para personas que tienen los dos brazos, las dos piernas. No estamos hablando de usuarios, por ejemplo, de sillas de ruedas. Incluso nos pasa... siempre me parece muy importante que cuando uno apunta hacia afuera, apuntar hacia afuera es tener tres dedos para adentro. Entonces, ¿qué me pasa cuando yo instalo una queja? Porque yo, como disidencia sexual, como puto, como reina, como segunda princesa del Festival de la Queja, que es lo que soy, cuando hablamos de marchas, de lo que sea, ¿estamos pensando en las compas usuarias de sillas de ruedas? ¿Estamos pensando en las personas que no se pueden trasladar? ¿Estamos pensando en las personas que no se pueden acercar al lugar de la marcha? Entonces, se marcha de muchas maneras. Se está presente de muchas maneras. Entonces, cuando hablamos de comunicación, me parece muy importante, como decía recién la compa Claudia, que hablaba de esto, ¿no? De que parecería de quién habla o cuándo se habla de los temas de periodismo villero y demás, si nadie lo va a tocar. Entonces, sucede mucho cuando hablamos de lo LGBT+, parecería ser siempre la columna especializada. Ya hablamos de todo y ahora que venga el trolo a divertirnos. Y ahora hay que venga la trans o la travesti, que es una cuestión de una zoologización de nuestras identidades, muchas veces en los medios. Entonces, por eso es tan importante dialogar con medios donde nuestras identidades son diagonales a todos los temas que se tratan. Donde vos ponés cualquiera de estos medios, y más allá de quién los esté enunciando, la agenda está. Estamos en agenda. O sea, entonces eso me parece muy importante. Luego, por ejemplo esto, cuando tuvimos toda una gestión sin Ministerio de Salud, y en ese momento yo lo veía como una persona VIH positiva. Pero en esta noticia, ¿qué estamos contando? En esta noticia estamos contando un montón de cosas. La falta de un Ministerio de Salud era el pico del iceberg. Lo mismo sucede cuando, por ejemplo, hace dos semanas le pegaron a una pareja gay aquí en Palermo. Si acá, en Palermo, en Capital Federal, en este barrio gay friendly, en este barrio lleno de banderas arcoíris pink washeras, rainbow washeras, donde nuestras identidades sabemos que venden y demás, cagan a piñas a una pareja de pibes por estar de la mano, ¿qué pasará cada vez que nos vayamos alejando más de esta capital falocentrada de la República Argentina? Entonces, esta nota no habla solamente de este hecho, sino de que esto es lo que está pasando acá. ¿Qué pasa con lo otro? Porque siempre sucede con las notas de cuando pensamos qué estamos comunicando mucho más. Cuando hablábamos recién de falta un ministerio, estamos hablando del dólar, estamos hablando de una decisión política. Un ministerio de salud, como sucedió durante la gestión anterior, fue una decisión política. Entonces, son esas las notas que dialogan con todo. Cuando pensamos qué historias elegimos visibilizar, es un poco engañoso decir qué historias elegimos visibilizar. ¿Por qué? Porque nos lleva puesta la agenda. O sea, como decíamos recién, está bien, no, nosotras decidiremos, obvio, tomarlo. Pero, por ejemplo, quería traer una nota. Agencia Presentes cubre, también estamos presentes en México. ¿Por qué traigo esta nota? Porque cuando yo la fui a compartir en redes, estaba analizando, encuentro dentro de los nombres, de la nómina, de lo que había sucedido, había un nombre que no macheaba. ¿Qué había pasado? Desde que terminamos la nota hasta que fuimos a compartirla en redes, se había visibilizado otro crimen de odio. O sea, entonces, no podemos decir qué noticias elegimos visibilizar cuando es la realidad la que nos lo está dictando. De nuevo, nosotros elegiremos replicar esto. Pero estamos todo el tiempo en este pivot. No hay algo tan firme. Pensando, ¿no?, en periodismo situado, por eso leía estas notas
sin ahondar en esto, ¿no? Que BBC podrá despedir a periodistas que opinen en sus redes sociales, prohíben a periodistas del BBC participar en marchas LGBT. Desde la BBC decían, bueno, todo dependerá de los directores regionales. ¿Y por qué lo traigo? Porque es obvio que nuestras visiones van a estar siempre en las notas que hagamos. Digo, no hay una objetividad en el sentido de siempre está nuestra manera de pensar, siempre está cómo lo latimos, siempre está por qué elegimos visibilizar esto. No podemos nunca alejarnos, ni en el tono, ni en la manera de escribir. Habrá tantas cosas que nos atraviesan. Entonces, esto de BBC de decir, por ejemplo, si podrán o no podrán tuitear, si podrán o no podrán ir a una marcha. Cuando vamos a cubrir una marcha, el orgullo, como sucedió ahora, nos brotan todas las fotos de lo que fueron las marchas del orgullo del año pasado, este año se harán en modalidad virtuales, es una presencia, nosotras como periodistas ahí, es una presencia política, es una presencia de compromiso, es un diálogo, no vamos solamente a cubrir. Entonces, por eso me llamaba la atención esto. Y, sobre las noticias que elegimos compartir, la GLAAD es la Alianza contra la Difamación, Alianza Gay contra la Difamación, es una organización que el año pasado, en 2019, hizo una encuesta y preguntaba cuántas personas LGBT conoces. Bueno, de unas 2.000 personas que respondieron en un rango de 18 a 34 años, solo un 18% dijo conocer una persona trans. Si vos no conocés a una persona trans, y por conocer me refiero, no la ves en tu ámbito laboral, perdón, no es parte de tu familia, no es tu amiga, 18% nada más dijo que conocía una persona trans. ¿Cómo son? ¿Cómo es una persona trans? ¿Cómo es una persona gay? ¿Cómo es una persona bi si no la conoces? ¿Cómo es una persona viviendo con VIH si no la conoces? Y esas respuestas, ¿quiénes nos la dan? Nos la dan los medios de comunicación, las series y demás. Si nos ponemos a pensar, ¿por qué todos los villanos Disney son gays? Si nos ponemos, ahora imagino que les pasarán por delante, estarán pensando en qué, o sea, pensemos en Scar, por ejemplo, el rey del Rey León, en Úrsula de la Sirenita, en Jafar de Aladín. ¿Por qué son amanerados? ¿Por qué hacen todos esos movimientos que son queer y demás? Bueno, hagamos un poquito de historia. En el año 1930, el código Hays de censura para el cine, lo que dice es que toda perversión sexual deberá ser reflejada de manera no luminosa. Que era una perversión sexual, ser no hetero, ser no parte de una pareja y demás. Entonces, las personas LGBT, ¿en qué nos convertimos? ¿En víctimas o en villanos? Era la única manera en la que podíamos estar representadas. Entonces, si pensamos en los villanos de Disney, ¿qué vienen a hacer los villanos de Disney? ¿Le vienen a quitar el poder a quién? Al héroe, que lo que busca ¿qué es? La pareja heterosexual, la pareja heteronormada, la familia, la reproducción, ponerse en pareja. Del otro lado, de la antagonía, ¿quiénes estarán? Los villanos, que son gays, que son queer. Esto se llama queer coding, no por con quién se vinculen sexoafectivamente, sino por fugar de la heteronorma. Y estas son nuestras representaciones. Cuando no existimos en los medios, cuando no tenemos voz, cuando no se comunican nuestras agendas y demás, somos las representaciones de lo que se construye. Por ejemplo, paréntesis aparte, un dato, esto, fugar un poco, Úrsula de la Sirenita, si la ven, ¿en base a quién fue dibujada? Divine, de Pink Flamingos, de la película de Waters. Y en el audio latino, esto es una ñoñada de marica que le estoy contando, es un paréntesis. En el audio latino, si ven los créditos, quien le puso la voz se llama Serena Olvido. Pero Serena Olvido fue una drag queen que interpretaba a un actor marica llamado Ángel Garza, que en el año 95 se fue a vivir a Estados Unidos, no se supo más de él. Quizás había muerto de VIH, no se sabe. En fin, cierro paréntesis. ¿Pero por qué traigo esto? Porque relacionado con lo que les comentaba recién, un 18% de personas conocen a alguien trans. Si vos no conoces a alguien trans, ¿quién es alguien trans?
es lo que ves en la tele, es una villana, es una víctima, y no hablo solamente de la estigmatización social, sino también de cómo lo ve tu familia. Si tu familia lo único que sabe de, por ejemplo, digo tu familia por algo nuclear, o si saben que una persona trans tiene un promedio de vida de 35 a 40 años, que es una realidad, y que pasa un montón, y solo conocen eso, ¿cómo dialogan con tu identidad? ¿Cómo dialogan con quién vos sos? Entonces, por eso urge todo el tiempo no solo llevar las voces, sino llevar la multiplicidad de voces. Esto que les iba a contar. Por ejemplo, Zulma Lovato. O sea, esta nota de Agencia Presentes está escrita por Violeta Alegre. Violeta Alegre, que yo la podría definir, además de como activista, además como una filósofa, como una persona que da gusto sentarse a charlar y que siempre es inmenso leer. Ella habla de esto, de cómo burlarse de Zulma Lovato es burlarse de todas las travestis por esto mismo. Vos no conocés a una persona trans, y no es que no la conocés porque justo no llegó. No, porque hay un sistema que hace que esta persona trans, travesti, no llegue a tu espacio laboral, a tu espacio de recreación, a tu espacio de estudio, por un sistema. No es que la persona trans, travesti, decidió no ir. No, sucede esto. Entonces, cuando acá Violeta en esta nota habla y dice, se burlan de todas las travestis, porque de repente Zulma Lovato será la representación. Entonces, por eso es tan importante para los medios mostrar lo que sucede, lo que nos lleva puesto la agenda, además, pero también compartir esto, la visión de Violeta, la visión de tantas, por, bueno, lo que les contaba recién, de Ayelen Becker, una cantante de cumbia travesti, y también como ella dice, yo soy travesti. Eso que vos convertiste en insulto, ahora es mío. También, bueno, perdón, aquí me hice algunos apuntes porque me imaginé que me iba a ir un poco por las redes, pero llegando a esto que les contaba de Zulma, ¿no? ¿De quién es la historia que estamos contando? Porque cuando, por ejemplo, hablamos de la violencia estructural hacia Zulma Lovato, estamos hablando también de la violencia hacia todas las personas trans, y estamos representando esa idea de la sociedad, de lo que está sucediendo. Hace poco se estrenó la serie de La Veneno. La Veneno, Cristina Ortiz, fue una persona trans española que falleció en 2016. Valeria Vegas, una escritora también trans, escribió su biografía, y los Javis, creadores de Paquita Salas, la llevan a la... hacen esta serie de 8 capítulos que recomiendo muchísimo. Hace poco, cuando termina la serie, Valeria Vegas dice, lo que muestra la serie Veneno no es la vida, solamente la vida de Cristina Ortiz, de Cristina la Veneno. Muestra todo lo que sucede con tantas personas trans y travestis en la búsqueda del amor y lo que se tolera a través de ello. De vuelta, lean a Violeta Alegre, que tiene una nota muy interesante de qué nos pasa a las trans y las travestis en el amor. En presentes, pero digo, también habla de qué pasa con los vínculos familiares, qué pasa con el acceso laboral, y luego La Veneno se convierte en un personaje muy icónico en la televisión española y vemos la violencia, como sucedió con Zulma Lovato, la violencia mediática para con estas identidades. Entonces, ¿qué pasa? ¿De quién es la historia que estamos contando? Yo, como les contaba, además escribo en Agencia Presentes, bueno, mis columnas también en Futurock, en las que hablo sobre cómo es mi vida viviendo con VIH. Y muchas veces sucede esto de, che, te felicito, che, qué valiente y demás. Y a mí me cuesta. ¿Y por qué les digo que me cuesta? Porque en Argentina viven aproximadamente, esto que estoy compartiendo es el informe epidemiológico del año pasado del Ministerio de Salud. En Argentina viven aproximadamente 139.000 personas con VIH. ¿Por qué, de vuelta, presentamos una noticia, como les contaba antes, ¿qué pasa con el resto? Estamos contando una parte, bueno, ¿qué pasa con el resto? Yo, ¿qué pasa cuando yo de repente me convierto en una persona que soy visible y qué bien que sea visible? Significa que 139.000 personas, 138.999, yes, estarían siendo, ¿qué?, invisibilizadas. O sea, para que yo sea
para que yo haya destacado con un mensaje y demás, ¿yo debería alegrarme? ¿O esto también simboliza que hay 138.999 personas no pudiendo dialogar? Porque, bueno, la confidencialidad es un derecho que las personas VIH positivas tenemos por ley. Vale. Ahora, yo lo que me pregunto es, ¿por qué no estamos saliendo de ese otro closet que es el VIH? Lo mismo que cuando hablamos del closet. 11 de octubre es el día de la salida del closet. Bueno, en ese día, en presente, también nos pusimos a no solo a debatir esto de ¿cómo saliste del closet? Qué bueno cómo saliste del closet y demás, sino preguntarnos ¿por qué hay closets? Porque siempre se nos habla a las personas que estamos dentro del closet. Pero no se piensa, si hay un closet es porque hay una sociedad que lo ha construido. ¿Qué sucede con esto? Lo mismo con esta situación de VIH. ¿Por qué una persona que lo dice de repente lleva todo este mensaje y demás? ¿Pero qué pasa? ¿Por qué? Y ahí es donde nos tenemos que pensar como sociedad. Y ahí es donde lo que vienen a hacer estas noticias, para mí, personalmente, y lo que me enorgullece, es que vienen a ser coordenadas. Vienen a ser coordenadas para repensarnos. Porque recién que preguntaban como esta distancia quizás entre anfibia a veces, cómo se puede ver una distancia entre anfibia y la garganta, entre el barrio, lo digital. Hay tantas maneras de verlo, hay un espectro tan amplio en el sentido de que uno tira una noticia y no sabe qué va a pasar. Y si bien es bastante frustrante, porque a veces, como les decía, la agenda, la violencia, el crimen de odio, dialogar con los analytics y pensar esta nota que para mí es urgente, no tiene la cantidad de visitas o no tiene el impacto, y esta otra que es quizás más, no por minimizarla, pero quizás esta otra que sabemos con quién tiene otro, se ha disparado, o la preocupación de, ¿no?, de que de repente una nota de un crimen de odio haya tenido muchísimas visitas. Decís, buenísimo, qué bueno que se difundió, pero por otro lado es, mierda, mirá lo que estoy difundiendo. Y también el periodismo es un poco un acto de fe, y es hacer un montón de cosas desde la política propia. Digo, las veces que he llamado a fiscales por casos que sabés que no les va a importar a nadie en la sociedad, pero vos decís, yo quiero llamar a ese fiscal y que ese fiscal, no sé, me quiero sentir un poquito David y joder a ese Goliat de decirle, hola, estamos intentando averiguar qué pasó acá. Y eso no es la nota, solamente. Eso es un montón, y es eso lo que nos atraviesa. O sea, no podemos perder en ningún momento nuestra... ¿Quién está ahí escribiendo la nota? Entonces ahí donde yo me pregunto, ¿por qué seguimos haciendo comunicación? ¿Por qué seguimos comunicando? ¿Por qué seguimos comunicando? Y no hablé de periodismo, sino hacer comunicación, porque yo me considero bastante yegua de Troya. Caballo no creo. Otro capaz, si tuviese más pelo para teñirme y rodriguearla, podría ser. Pero yo me considero bastante yegua de Troya en el sentido de que todo el tiempo estamos comunicando. Durante mucho tiempo yo trabajé en BuzzFeed, que son estas páginas de 20 cosas que te pasan cuando, o decime de qué signo sos y te digo. Y la verdad que yo, como Cristina, voy a discutirlo todo, yo no me veía, pensaba, ¿qué hago yo acá? Entonces era bueno, 21 reacciones que tuve cuando me dieron el diagnóstico VIH positivo. Y era como, y la gente escribía abajo, yo no sé si me puedo reír o me tengo que ofender. Como, ir a hablar con memes. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, hablar de VIH es hablar también de temas invisibilizados y solemnes. A mí durante mucho tiempo me venían a hablar de VIH y era, tengo una pregunta. Y era como, no sé, ¿a qué me...? O sea, dialogalo conmigo. En ese sentido, por ejemplo, en Agencia Presentes también tenemos Bicho y Yo, que, perdón, aquí me olvidé el frame. Bicho y Yo es un cómic creado por el dibujante John Amarillo, yo lo guioné, donde cuento cómo es mi vida viviendo con un bicho de VIH. O sea, y la gente te viene y te dice, qué bien, todo eso. Yo me iba a casa llorando después de publicar un chiste. Pero tiene que ver con decir, bueno, ¿cómo...? ¿Qué estrategia tomo para que esto se comunique? Ahora en Agencia Presentes, en el Instagram TV, pueden ver, estamos teniendo algo que se llama Cápsula del Tiempo. Cápsula del Tiempo la tenemos a Claudina Runcone, que es una activista, periodista y cosplayer increíble trans,
que ella vive en Tucumán, donde ella hace como unas cápsulas del tiempo donde dialogamos con personas que no podrían jamás perderse, en este caso con Lorena Carpanchay. Y es esto, estamos haciendo videos, estamos de nuevo viendo las maneras de traer estos diálogos y de ampliar. O sea, porque sabemos que tenemos la breaking news siempre, pero ampliar esas representaciones que en los grandes medios no siempre están. Y si aparecen en los grandes medios, aparecen de maneras muy problemáticas. Porque con los años va evolucionando, pero bueno, Agencia Presentes también ofrece talleres por esto, porque vemos lo que sucede con los tratamientos y demás. Entonces, volviendo, ¿por qué seguimos haciendo comunicación? Y esto, la respuesta que les voy a compartir, se basa en que yo durante mucho tiempo me creí tonto. Yo pensé que yo no podía acceder ni a la universidad ni más porque yo no entendía. A mí me costaba un poco más. Yo me juntaba con mis amigues que tenían de la disidente disidencia y el disidenciómetro ahí arriba y ellos todos entendían apreciado, todos entendían a Wittig, todos, y yo era como, no. Y yo pensaba, por favor, que salga quienes tengan un poquito más de años como yo, que estoy por entrar a mis primeros 40, sabrán estos libritos de tal cosa para principiantes o tal cosa for dummies. Yo rogaba que haya como un disidencia sexual, putos, para principiantes, porque yo no entendía. Entonces, cuando me pregunto por qué seguimos haciendo comunicación, yo les quería traer a el emperador de China en la película Mulan. Que, esa la entendí. Que lo que dice, le muestra a Mulan una balanza perfecta, y le dice, un solo grano de arroz puede inclinar la balanza. Un hombre puede ser la diferencia entre la victoria y la derrota. ¿Y por qué les traigo esto? Primero, porque a veces no sabemos esa nota que vamos a hacer, esa entrevista, esa encuesta, ese posteo, ese tweet, esa historia de Instagram, no sabemos a quién le va a llegar. No sabemos qué marica, niña, qué trabita, qué torta, qué madre, qué padre, qué tío, qué amigo de persona viviendo con VIH. No sabemos quién va a recoger esa diferencia. ¿Quién va a recoger? Y quizás nunca lo sepamos. Es un poco un acto de fe. Entonces creo que por eso también lo seguimos haciendo. Por un lado traigo esto por eso, y por otro lado porque es muy gracioso que el emperador de Mulan le diga esto a Mulan, un solo hombre puede hacer la diferencia, cuando la que hizo la diferencia fue Mulan, que va mucho más allá de lo hombre, lo mujer y demás. Y para terminar les quería dejar esta imagen que para mí es una de las más... que más me motiva cuando estoy más depre, que son esas plantas que nacen en las grietas. Esas plantas que destrozan las paredes, esas plantas que van más allá de la estética y se muestran con toda la fuerza. Para mí estas plantas siempre son una pequeña poesía. Estas plantas son para mí las que toman de las grietas su natividad y la construyen en un espacio. Para mí estas plantas son mis segunditos de menos neurosis cuando voy caminando en la calle pensando en la nota que tengo que publicar, en la nota que tengo que hacer, en la cosa que tengo que decir, en si pagué, si no hice, y de repente veo esa planta y me fugo un poquito, me voy. Entonces se las comparto. Y para cerrar, para los más viejes, seguramente disfrutarán de este personaje que nos encantaba, me pueden encontrar en Agencia Presentes, en Futurock, en Asociación Ciclo Positivo, que es un espacio de activismo, en Instagram como LucasPaun81, que me van a tener que escribir completo porque, como siempre, me bajan mis fotos en culo. Instagram, que solamente publica los culos que son adorados, que son para saciar al patriarcado. Esos culos sí, los míos no. Me los bajan. Y en Twitter, donde generalmente hago catarsis y neurosis, en LucasPaun. Así que nada, les quería agradecer, pero sobre todo agradecerle a La Tinta por el invoque y a las charlas de Claudia y de María que han sido realmente fabulosas. Gracias, Lucas. Hermoso todo. Hay muchísimo amor en el chat, gente que te ama, obviamente. Janina comenta que te agradece la lectura y cuenta que en Tucumán están sin respiro, asqueados del tratamiento de los medios hegemónicos. Iván pregunta, ¿qué opinas de que comunicadores, periodistas, que no son de la comunidad LGBT, escriban o saquen fotos o cubran eventos como por ejemplo la Marcha del Orgullo?
Para empezar, me parece problemático pensar quién es LGBT y quién no. Digo, si bien, obviamente que sin lugar a duda hay personas que sabemos totalmente quién lo es y quién no, es un poco violento pedir carnet. O sea, eso me parece muy problemático. Por otro lado, me parece que también es pensar, ¿es el medio? ¿Es la persona? ¿Por qué está esta persona ahí? O sea, porque si no, me hace pensar, ¿sabes en qué? Me hace pensar como en las cancelaciones selectivas, como que nuestras varas se miden, depende de la persona. Entonces, si vamos a ir a exigir esto mismo, deberíamos preguntar ¿qué ha pasado? ¿Por qué a mí el matrimonio igualitario me lo dio una mujer cis y heterosexual? O sea, no. Hasta que no sea presidenta una lesbiana, yo me niego a que tengamos... Entonces, ahora, eso por un lado. Por otro lado, obvio que siempre me parece que sería interesante que la prioridad la tengan las personas de la disidencia, no solo en la Marcha del Orgullo, o sea, sino en todas las, marchas. Porque también sí, me parece un poco problemático pensar de que los putos solamente podremos hablar de lo puto, las tortas solamente podrán hablar de lo torta. O sea, porque yo como puto y como VIH positivo también puedo hablar de otros temas. Entonces, me parece súper, me parece urgente que las personas LGBT, o sea, nada de nosotros sin nosotros, me parece no una frase, sino que me parece algo completamente acorde. Ahora, lo que yo me pregunto es cómo no nos ampliamos, cómo no avanzamos en lugar de autofagocitarnos. Sí, está bueno. Nosotros desde La Tinta venimos dando esa discusión, ¿no?, de las coberturas, y hemos ido mutando mucho y pensamos mucho esto, lo que vos decís al principio de, por ejemplo, cuánta gente conoce a una traba, quién, digamos, cuántas trabas escriben, cuántas trabas sacan fotos, y en esa lucha, ¿no?, de pensándonos quién va, la mirada que ponemos en esos espacios, cuáles son las voces, ¿no?, con todas estas preguntas que nos hacíamos. Ahí como en la misma línea de lo que venía preguntando Iván. A ver, vamos a ver. Otra pregunta. Emilia dice, ¿qué impacto crees que ha generado en la disputa de discursos la presencia de la agencia Presentes? La agencia tiene 4 años y orgullosamente viene creciendo, felizmente, viene creciendo mucho. Y, a ver, yo como les decía, yo me encargo de cubrir audiencias y demás. Pero hay algo más interesante que es, quizás menos solemne va a ser la respuesta. A mí me gusta más cuando veo algo, un contenido de Agencia Presentes compartido por un amigo que no tiene nada que ver con el colectivo LGBT, por ejemplo. O sea, yo podría ponerme acá a contarte, sí, de cuando nos levanta Animal Político o Playground o los medios, Compass, y cómo nos dialogamos, sin lugar a dudas. Pero yo, la verdad, mi orgullo también está cuando veo que un amigo de la primaria o un amigo de la secundaria está compartiendo algo de Presentes en su Instagram y por ahí dice, no, bueno, hay que cuidar a los travestis, y vos, bueno, a ver, negro, vení, charlemos. No, esta, digo, porque me parece muy importante eso. O sea, tampoco es festejar al Paquia, bueno, qué bueno te deconstruiste, pero sí entablar y saber los espacios de diálogo. Como les decía recién, en esta grieta de la pared nació una flor, una planta que se la banca contra todo. Bueno, nuestros diálogos también. Entonces, creo que eso me parece muy importante, que estemos ahí. Y creo que Agencia Presentes, lo digo no solo por mí, o sea, que no quede como algo narcisista, sino por el orgullo que me da leer a tantas compas, como les decía Violeta Alegre, como Geo González, que es del equipo Presentes México, lo que escribe, para mí es un orgullo leerles. O sea, porque también como medio, a mí lo que me sucede es que es un orgullo leer lo que hay ahí. Entonces, y creo que Presentes lo que ha hecho es, le ha brindado una sofisticación a los temas.
y no solamente a los temas LGBT+, sino como les decía antes, tratamos derechos humanos, hablamos por ejemplo hace poco sobre mujeres indígenas y demás, entonces creo que aporta una sofisticación al respeto, a la inclusión, a la mutabilidad de temas, esto que les decía recién de Ayelen Becker, de Dani Umpie, de todas las voces que dialogamos. Bueno, muchísimas gracias, Lucas, y muchísimas gracias a La Negra y a María. Muchas gracias a todos, muy contentas con todo esto. Todo el material de la charla de hoy y de la charla del jueves anterior van a estar en La Tinta, www.latinta.com.ar. Vayan, léannos, síganos en las redes, La Tinta CBA en Instagram y en Twitter, La Tinta en Facebook. Y por un lado les voy a ir pidiendo que vayan prendiendo las cámaras para hacer una foto grupal, la nueva versión de la foto grupal, y por otro les queremos compartir, así como un estreno exclusivo mundial, el book trailer del libro que vamos a sacar, del que les hablaba al principio, para que se queden manijas a fines de noviembre, con toda la suerte del mundo, vamos a estar sacándolo, así que bueno, se los compartimos. Hasta Mancharse, Tintas para resistir y reexistir, reúne una diversidad de experiencias colectivas narradas desde La Tinta en sus 4 años de existencia. Un libro para combinar relatos y fotografías que son memoria viva de lucha y germen de nuevas resistencias. Las luchas antipatriarcales y transfeministas en nuestro país en los últimos años. Las voces y alternativas socioambientales en defensa de los territorios. El entramado cultural contra la colonialidad. Popular, migrante, disidente y feminista. Con prólogos de referentes como Marlene Guayar, Claudia Huergo, Miriam Gorban y Marco Filardi. Estas páginas son también la celebración de nuestra existencia como medio libre y autogestivo. A la gran comunidad de socios, lectores, medios alternativos, cooperativas, organizaciones, les invitamos a acompañarnos una vez más. Somos La Tinta, periodismo hasta mancharse. Bien, aplausos, así. Bueno, muy... Se te silenció, Diana. Gracias. Se te volvió a silenciar. Me están censurando, me dice que el anfitrión me está silenciando. No, no puedo creer, soy la conductora de este programa y me silencian. No, no, esto lo vamos a hablar seriamente después. Bueno, muchísimas gracias a todos, espero que les haya gustado y que, bueno, lo tengan todos pronto. Vamos a hacer la foto, la típica foto grupal. Y bueno, mientras les pido, les cuento, La Tinta, somos un medio libre, autogestivo. Desde 2016 estamos en este camino de hacer un medio autogestivo y libre. Mucho del laburo que hacemos depende de los socios, así que asóciense a La Tinta, banquen los medios que leen, banquen los medios que consumen, y espero que nos sigan acompañando, que nos banquen para que sigamos haciendo este tipo de encuentros súper necesarios en este momento. Y bueno, muchísimas gracias a todos y hasta pronto.